Pues sí, muy buenas noches, amigo. Noche de sinverada, noche de viernes, noche de que ya era hora, Juanje, que te pasaras por aquí. Mira a toda la gente ahí sin resuscribir. Menudo sin ver todo, ¿eh? Que está más baratico este mes suscribirse. Y los que tenéis Prime, que estáis esperando a los reyes, la madre que os reparió. Bueno, pues una noche muy especial para mí, como otras tantas, porque ya sabéis que para mí siempre es especial que vengan amigos al canal y sobre todo amigos que no se prodigan, ¿no? Como es el caso de la persona que nos acompaña hoy junto a Arnau, que no es ni más ni menos que Miguetelo. Así que lo que vamos a hacer es dar un breve repaso a su trayectoria, a algunos de sus juegos favoritos, o al menos a los que le ha estado dando últimamente más, ¿no? Ya saben que si le digo a alguien que viene, tú dime 10 o 15 juegos, pues me da un 10-15 juegos y me va a dar otros tantos mañana. Pues esta lista puede diferir mucho, pero de todo eso estaremos hablando con él. Así que, seis todos bienvenidos. Oye, Miguetelo, muchísimas gracias por venir al canal de Juanje, que ya sabes que no es que te aprecie, sino que te adoro un montón como developer, siempre lo he dicho, y tenerte aquí a alguien que no suele venir tanto, para mí es un placer. Así que lo primero, muchísimas gracias, buenas noches y bienvenido. Gracias a vosotros, que es un honor para mí estar aquí. Yo soy seguidor de tu canal, o sea que... Y yo de tu juego. Encantado, hagámonos, o sea que mira, ya está. Y también a saludar a toda la gente del chat. Sí, señor, la gente del chat que saludaremos ahora mismo, pero no estamos solos, ¿no? Estamos con... bueno, no va a venir Flunky, que estaba invitado, pero por asuntos personales pues se lo pierde. Ya le hubiera gustado, pero sí que tenemos al Arnau, la estrella de la matinal de los domingos. Amic, buena nit, ¿cómo estén? Buena nit a todos. Pues nada, un placer, ¿no? Estar aquí en tu canal, en un canal amigo, en un canal referente, y con Miguetelo, que bueno, que vamos, para mí, uno de los grandes... sino uno de los más top desarrolladores creativos para ZX Spectrum. Ahí lo lleva, ¿eh? No tiene cámara, pero ya tiene los colores, Miguetelo, ¿eh?
Joder, madre mía, esto como en Pulp Fiction, ¿no? Dejemos de chuparnos las pijas ya. Muy bien, pues. Sí, no, muchas gracias, joder. Tenemos por ahí con la pola Retro Willy, seguido del bueno de Carlos Peregrín, seguido de Isaías Spectrum 32, Rolling Pizza, el Simber de Chema, menudo Simber, ¿eh? David Totales, Esticot, Darklaw, tenemos también a JH, tenemos a De Pelos, que está enfrente mía, ¿no? A tiro de ferry, una horica de nada, ¿eh? Estupendo. Jorge PM, también tenemos por ahí a quién más, bueno, Arnau, el Simber, a Homasoft, que supongo que tendrá muchas ganas de ver esto, al bueno de Fugazi, que por cierto, Fugazi, mañana, si la conexión sigue como hoy, tendremos ese especial comparativo de revistas de Spectrum y Amstra, ¿eh? que tanto le va a hacer palma con el ojete. José Manuel, Maxi UDS, David Belgio, enorme, ahí lo tienen. Bueno, y más gente pues que irá entrando, que se irá manifestando. Yo antes de preguntarte, tío, de verdad, Miguel, ¿de dónde te sacas, cuál era tu sistema, ni polla, de dónde sacas las ideas para hacer estos juegos, tío? Pues la verdad es que no sé, intento pensar ahí alguna mecánica un poco, no sé, entretenida y que también suponga un reto con el AGD. También, no sé, intentar ahí buscarle las vueltas. A veces sale más divertido, a veces menos, pero vamos, que eso es un poco lo que me mueve a hacer estos juegos. Oye, que sepan ustedes que él, aunque más joven que yo, pero casi casi de la misma quinta del Arnau, me comentaba en la previa que tanto da y algún día habrá que grabar, que el Spectrum llegó al hogar un poco tarde, tan tarde que casi un poco más, y vas al kiosco y no hay micro hobby, ¿no, Miguel? Pues joder, yo creo que me compré tres números y se acabó casi. No, vamos, yo lo empecé a disfrutar en el 91, me lo regalaron en los Reyes del 90. Y nada, yo ya llegué con a mesa puesta con todo, con un catálogo enorme de juegos, y todavía seguían saliendo cosillas, algunas estaban más chulas, me acuerdo, no sé si las Tortugas Ninja de Dave Perry, y decía, bueno, todavía puede esto seguir viviendo un tiempo. A medida pero que vamos, salgan no. juegos, iba algo, eso es algo, Arnau, que todos pensábamos, ¿no? A medida que pasaban los años y salían los juegos, decíamos, cada vez que sale un juego nuevo son mejores, ¿no? Sí, parecía que sí, que había una especie de evolución, ¿no? Y bueno, y a veces no era verdad, pero sí que la hubo. Los últimos años, yo soy de la idea que los últimos años hubieron cosas muy, muy buenas, ¿eh? Y vamos, mi guetero lo pilló, ¿eh? Uh-huh. Pocas, pero buenas. Muy bien, pues vamos a ver si os apetece, que ya la ha puesto ahí, muchísimas gracias, José Manuel, la página de Itch.io de Miguetelo. Te llega en el año 90-91... hemos hablado antes que te llega con una cantidad de, pues eso, ¿no? De caja de zapatos, de TDK de compañero. Por cierto, muchísimas gracias. Doznar, Esticot, por ese resus, y también a Jimenarg por ese host con un espectador que ni tan mal. También ha entrado más cepa y más gente, ¿no? Arnau, que se suscribe también en este momento, menudo Simber. Aparte de jugar, porque cuando tú te compras el Spectrum, ese Spectrum, ¿qué Spectrum es? ¿Y traía algún juego, algún tipo de pack, Miguel? Pues era el Spectrum, ¿cómo se llama? El Action Pack, el que venía con la pistola. Uh-huh. Y venía con varios juegos, y luego traía varios de Dynamic también. Me acuerdo que el No Name, uh-huh, de Dynamic, no sé si el Army Moves, el Phantomar 2, creo que era. Hostia, pasé el 91, un pack viejuno, ¿eh? Era muy viejuno ya, claro. Yo creo que ya estaban de retirada. Madre mía. Sí. ¿Tú cuando cargabas esos juegos eras consciente si eran más o menos antiguos o simplemente como un niño, como un joven, ¿no? Ya con pelillos en las canillas, como se suele decir, tú simplemente decías, este juego está guapo y punto. Pues, hombre, sí, la verdad es que lo disfrutabas, te gustaban. Lo que sí es que, por ejemplo, sí que tenía una sensación rara, que era que si tú has vivido la evolución un poco del sistema, tú vas viendo cómo va evolucionando, uh-huh, todo, cómo, no sé, es un poco como que vas viviendo junto con el ordenador. Uh-huh. Y yo cuando llegué ya estaba, o sea, en la misma cinta me venía el Manic Miner, que me podía venir el Final Fight, o sea, es que era como llegar, y era como ver una estantería enorme de libros y poder elegir el que quisieras. Uh-huh.
Dentro de ese abanico de elección, porque me comentabas antes que, claro, ya en 91-92, o quizás en esos Reyes, a ti te llega el Spectrum, a otros amigos o compañeros, bien de clase o de vivencia, pues ya le llegaban los 16 bits. ¿Tenías mucha gente con la que intercambiar vivencias, cintas, juegos? Pues había en el barrio el típico colega que se lo compraba todo. Uh-huh. Y bueno, a veces te decía, este no te lo dejo hasta dentro de dos semanas que te lo grabes. Hombre, un Simber, pero bueno, es lo que había. Madre. Y otro colega tenía un Amstrad que justo se lo había comprado, que era ese que venía también como con la consola incorporada. Ya se lo compró tarde también. Ya, sí. Que venía con el Burning Rubber, creo. Sí, creo, sí. La consola de Amstrad. Esas consolas, una pena que llegaran tarde, porque tenían evidentemente posibilidades mucho mejores que el clásico ordenador. Pero bueno, pues ya están viendo ustedes ahí algunos de los juegos, o juegos que le adelanto que son muy homebrew. Arnau, tú puedes intervenir, ya lo sabes cuando quieras. Son muy homebrew. Y oye, tanto tus juegos, es decir, que tanto tus juegos como aquellos que vamos a ver hoy, que me has dicho tú, oye Juanjo, pues ponte estos jueguecitos, ¿no? Tienen el componente que a mí me fascina de usted, don Miguel, que es la originalidad. Pues no, te he dicho además los juegos con los que más tiempo me estaba enganchando, o sea, que me podía tirar días y días, y cuando he visto la lista ha sido cuando he dicho, digo, joder, había mucho puzzle, mucho homebrew también, casi todo prácticamente, y le he echado horas y horas. Horas y horas. Oye, hablando de horas y horas, cuando te he preguntado anteriormente, me has comentado, no, Juanje, yo ni amiga ni consola, yo ya paso directamente del PC, o sea, perdón, del Spectrum al PC, ¿no? Como supongo que otros tantos que tendrán la misma historia. Todos hablamos, o todos hemos tenido ese impasse donde dice, bueno, el Spectrum es lo mejor, pero yo ahora me hago mayor, tengo que estudiar, universidad, en fin, lo que fuera cada uno, pero siempre hay un momento que hemos tenido todos que dices tú, anda, mira, Emulatron y el mundo del Spectrum, anda, mira, que hay gallaretas que siguen haciendo cosas. ¿Cuándo eres consciente tú de que realmente hay este movimiento, de que esta máquina no muere, este movimiento de preservación, de retro, o de gente, oye, que sigue disfrutando con su Spectrum como si fuera el primer día? Sí, además, alucinante. Yo me acuerdo a quién fue, yo creo que de los primeros de páginas web, yo me acuerdo de Javi Ortiz, que tenía Antigua y además tenía como una sección que era el juego de la semana o algo así. El Tony Brasil de aquellos tiempos. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Y de ahí ya vi que había un montón. O sea, yo recuerdo que, además con el aspecto que tenían aquellas páginas antiguas, de las primeras, había uno de Ice Nike también. Creo que el tipo tenía muchísimos listados de revistas, de todo. El mundo del Spectrum, yo creo que estaba también por ahí. Y es que había muchas páginas, luego se quedaron todas colgadas, vamos, que sobrevivieron unas cuantas, pero había muchísimo ahí para ver. Y recuerdo que conseguí el Warajevo, el emulador este yugoslavo. Sí. Y nada, pues a bajar y bajar y bajar ahí, pues los archivos TAP estos, vamos, que me hizo una carpeta enorme. Lo bueno es que como ocupan tan poco, pues bueno, tampoco molesta. ¿En un disquete metía tú ahí? Lo que no está claro. Muy buenas noches para Jimmy, ya lo saben ahí, Jimmy, buen amigo tuyo, Arnau. Sí, señor. Jimmy Charra, Jimmy de Beso, ¿no? Sí, señor. También tenemos al bueno de Neotech, que ha llegado tarde también, pero bueno, le perdonaremos. Alex Kidd, en fin, más gente pues que se va incorporando. Bueno, una cosa es que yo insisto, ¿no? Miguel, todos hemos tenido el mismo proceso. Me descargo juegos a casco porro, recuerdo aquella época, pero llega un momento en que dices tú, un momento, que todavía hay gente que programa y hace cosas. No sé si has escuchado esta última, amigue. No, le hemos perdido, ¿no? Le hemos perdido. ¡Oh, cielo santo! Se ha caído. Bueno, pues vamos a ver las cosas del hola, directo. Hola. Ah, vale. Hola. Bueno, pues no sé si has escuchado la última pregunta. Ahora. No te preocupes. No. La última pregunta que te estaba haciendo era que una cosa era bajarte esos juegos que más o menos pues te recordaban, ¿no? La época de esos reyes, los que jugaste, las cintas. Pero yo te preguntaba que cuando eres consciente o con qué descubres que dices tú, hostia, mira, que todavía hay gente que hace juegos a esta altura de la película. Si tenemos el PC y tenemos las consolas y la gente aquí haciendo juegos nuevos, ¿pero esto qué es?
Joder, sí, además que me acuerdo que juegazos, algunos, ya había por ahí circulando, también te podías descargar los archivos que hacían los rusos, y aquí ya había grupos, ¿no? Yo creo que los Mojón Twins salían de un grupo que ya habían estado haciendo cosas, Fantomas, creo que, Fantomas. No recuerdo muy bien, Fantomas, y recuerdo que sí que había ya movimiento, o no tanto como ahora, pero me quedé alucinado, la verdad, digo, porque, ¿cómo se pone la gente ahora a programar? Porque ya somos más mayores, el tiempo también escasea y veía mucho movimiento, tanto de gente que lo consumía como de gente que lo producía. ¿Te llamó la atención? ¿O cuando probaste alguno de esos juegos decías, lo que decimos todos los simbes, ¿no? Hostia, esto en la época lo habría petado. Joder, pues sí, sí. Sí, yo sobre todo con juegos rusos, yo alucinaba. Con unos sprites enormes, se movía muy bien. Digo, madre mía, digo, ¿y esta gente qué moral que sigue ahí? No sé si lo venderían o no allí, o si siguió comercialmente vivo y realmente se seguían distribuyendo de alguna manera. Aquí estaba muerto, pero allí no sé tampoco a nivel tecnológico cómo andarían. Bueno, una cosa es eso, decir, ostras, tío, que la gente pues sigue entusiasmada, ¿no? Dándole vida, sobre todo ese sector, ¿no? De Europa del Este y tal. Muy buenas, por cierto, para Higgs, ¿no? También lo tenemos ahí atento. Pero ¿cuándo realmente te entra el gusanillo, ¿no? Porque tus juegos ahora nos los cuentas, están desarrollados en AGD, tú de programación ahora nos cuentas, como más contado a mí anteriormente, algo en la época en BASIC con los coleguitas, pero otra cosa es decir, pues yo, como todo el mundo, quiero tener mi juego. Pues fíjate, yo cuando veía que se estaban produciendo cosas nuevas empecé otra vez con el BASIC, pero tampoco, no sé, no, y miraba ahí como los estos, antiguos, el HUG creo que se llamaba, como creadores de juegos que había, estuve ahí un poco investigando, y pero tampoco daban mucho de sí, y ya cuando vi que salió el AGD y lo empecé a cacharrear, digo, bueno, sí, porque tiene como un lenguaje de programación que es muy sencillo, pero realmente puedes hacer muchas cosas. Es como si fuera un BASIC parecido a un al lenguaje BASIC, y tú ahí ya puedes tirar de plantillas o directamente tú puedes en blanco ponerte ahí a programar. Y ahí fue cuando directamente me puse a intentar hacer un primer juego y me salió que era, bueno, plataformas, y dije, vale, está muy bien, me lo paso muy bien haciéndolo, digo, pero esto es un coñazo jugarlo, porque al final... Un coñazo jugarlo. Oye, no por nada, pero ¿no vas a publicar ese coñazo? Me acuerdo que en Twitter lo subí, hay unas capturas y unas cosas, y es que, ¿sabes lo que pasa? Que es bastante malo, es el típico de plataformas que lo testea uno mismo, y uno mismo, claro, o sea, es un experto, pero los demás no pasan ni de la primera pantalla y... No sé, a lo mejor en algún momento. Yo pregunto, Miguel, ¿el archivo existe? Claro. Que sí existe, está hecho, terminado y todo, claro. Ah, vale, pues ya está, ya se lo sacaremos, ¿no, Arnau, para un domingo? Hombre, se lo debemos de sacar. Y oye, ese... Juanjo, sí. Tengo ahí una preguntilla, si me permites. Claro, ¿vale? Claro, adelante. Que me está, claro. Bueno, tengo dos. Oye, Miguetelo, ¿cómo...? ¿Por qué fue el Spectrum? ¿O cómo llegas al Spectrum y no fue un Amstrad o un MSX, ¿no? Que es una pregunta que me está... Ah, mira, muy bien. Eso se me ha pasado a mí. Gracias, Mick. Que la tengo ahí yo, claro, porque afortunadamente para los Spectrumeros, no sé, ¿cómo te llegó tu padre, no sé, cuéntanos un poco eso. Y la otra que, enlazando con esta, me ha sorprendido que hayas puesto el Albatrosity, el juego de Jonathan Caldwell, porque yo lo descubrí con el Vega. ¿Te acuerdas, el Vega? Sí. No sé si tú la tuviste o qué opinas del Vega, ¿vale? Esas son las dos preguntas. Un poquito ahí incisivo con el Vega. Pues mira, te gusta el salseo, ¿eh? Hombre, claro. Te empiezo por el final. Lo del Vega ese, yo qué sé, a lo mejor sí, a lo mejor la idea no está mal. Lo que pasa es que luego físicamente tú agarras el cacharro y tiene un montón de cables que le salen por detrás que tienes que enchufar a la tele. O sea que es un jaleo. Yo no me lo compré ni me lo compraría. Y yeah. Yo qué sé, pues si hay gente que le gusta, pues genial. Pero vamos, que yo no me lo compraría porque era un coñazo. Yo cuando vi las fotos, eran como tres cables gordos que salían de atrás, que tenías que enchufar en la tele. Es lo peor que no tiene. Yo tengo uno y ergonomía más bien escasa. En eso te doy la razón. Claro, y ya que te pones a jugar con juegos de estos,
pues por lo menos estar cómodo, ¿no? No sé. Eso sí. Claro. Y bueno, respecto a lo otro que me preguntaban, pues fíjate, enlazando con lo de antes, yo pedí el ordenador porque lo tenía un colega, me acuerdo que vi jugando al Match Day 2 este y yo alucinando. Decía, madre mía, yo quiero uno de estos. Y fui a mi casa y se lo dije a mi madre, ese día era el 87. Claro, en mi casa no había ni un duro. Y era, es que quiero un ordenador, ¿qué tal? Porque lo tiene mi amigo José Antonio y tiene muchos juegos, tal. Dice, bueno, hazlo, pero tienes primero que hacer mecanografía, porque eso se escribe con teclado, tienes que hacerte. Y joder, fíjate qué cabezón soy, que me hice los tres cursos de mecanografía que terminé en el 90 y le dije, ahora me lo compras, ¿no? Y ya me dijo, venga, para ti. Y fue ese el ordenador, seguramente porque se lo había visto a mi amigo y lo que vi me gustó. No conocía a nadie con un Commodore ni MSX. Y no, Amstrad pero, en ese momento tampoco. Perdona que te interrumpa lo de Arnau, pero que se me ha pasado a preguntar, ¿no? Como me habéis dado la tarde con el Sky, con los micros, no conocías ningún otro muchacho con ordenador. Ok, la vamos a dar por buena, pero la afición por los videojuegos que venía, ¿de bares, de arcade? Hombre, sí, o sea, yo recuerdo ahí. A ver, pasta. Yo para jugar no tenía, además es que siempre he sido malo jugando, no, lo siguiente, o sea, yo a mí me matan ya en los créditos del juego y pues típico, te bajaba a salvar y veía el double, el doble doble o el, ¿cómo se llamaba este? Black Tiger, no sé, yo alucinaba viendo cómo jugaba la gente. O sea, ahí con todos los Simber alrededor, déjame 5 duros y te lo paso. Claro, yo sin un pavo me echaba ahí como quien ve una película. Qué bueno, tío. Qué bueno. Sí, sí, oye, pero, sí. Pero tus juegos, Miguetelo, realmente a nivel de dificultad, yo creo que están muy bien medidos, ¿no? Y de hecho ahora en el de las burbujas has sacado la versión Mankeo, ¿no? O algo así, Mankeo Edition. Mankeo Edition, ¿no? Sí, señor. Claro. Pues sí, sí, porque es que le volví a dar un tiento, que ya había pasado tiempo, y dije, a ver si me llegaba bastante lejos, pero digo, aquí hay que pulir un poco, hay que intentar que la gente no se frustre tan pronto y que siga avanzando un poco. Y le he puesto vida un poco más de tiempo también y más vidas también para que la gente lo disfrute, que no sea una tortura. Que a veces sí, es divertido el juego, pero el hecho de, pues, es frustrante también. Yo creo personalmente creo que están muy bien medidos tus juegos, ¿eh? Es una opinión muy personal. Creo que, vamos, que no son frustrantes, ¿no? Que están, la progresión, cuando te adentras en un juego tuyo, la progresión es la correcta, ¿vale? El Double Bubble, por ejemplo, de las burbujas que estamos hablando, primeros niveles son muy fáciles, prácticamente tutoriales, y a partir de cierto nivel, pues la cosa ya va aumentando, ¿no? Pero me consta mucha gente, yo también soy bastante manco, pero mucha gente que se lo ha pasado. Es decir, en ese aspecto tengo que felicitarte también, porque la verdad que la dificultad está muy ajustada. Claro, es que también en ese sentido, yo por ejemplo ahí sí que me fijé un poco en los juegos de móvil o juegos más modernos, en donde es que yo recuerdo cargar juegos de Spectrum. Yo me acuerdo el de Grizzam cuando lo cargué. Y salía una culebra por abajo, por los pies, y es que no me daba tiempo ni a apretar ni el botón, ni de salto, no sabía ni lo que estaba pasando. Digo, joder, y el que se haya gastado 2.000 pesetas en esto, digo, yo es que le prendo fuego a la tienda de juegos, no sé, o me voy a Dynamic y le prendo fuego a las oficinas, no lo sé. Digo, pero una locura. Y un poco viendo también cómo se organizan otros juegos también que... incluso de Homebrew también, gente que los primeros niveles son más sencillos o tipo tutorial y un poco vas avanzando, yo creo que, y un poco me he fijado en eso, en la tendencia que hay ahora para eso. Sí, en ese aspecto, no, tampoco quiero hacer agravios comparativos ni comparativas, ¿no? Porque puede ser injusto tanto como para uno o para otro. Hay alguien a quien yo traigo mucho por aquí también y me fascinan sus juegos. Y esto precisamente que está comentando Arnau y mucha gente del chat como José Manuel y tal, a mí me recuerda mucho cómo va increciendo la dificultad a los productos de Juan Martínez Reidra, para Antra o para el Spectrum, que yo siempre se lo he dicho, ¿no? Juegos como el Nine-Nine y tal, que dices tú, bueno, te voy a dar un poquito, ahora te voy a meter un nuevo enemigo, ahora te voy a meter no sé qué, tú en esa aspecto, cada X pantalla, porque
aunque te lo propongas, porque simplemente te sale, vas haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, ¿ya te has pasado dos o tres? Muy bien, por ahora toma el recado. Claro. Estoy mirando aquí, José Manuel, que dice... Se le pego fuego a Dynamic. Madre mía, joder. ¿Cómo está escuchando esto de Dynamic? Madre mía. Oye, Arnau, tú fíjate que ha sacado él, sin quererlo ni beberlo, a una de tus preguntas, un tema bastante interesante, como sería el de las 2000 pelas. Oye, ahora mismo, Miguel, está muy de moda subir los juegos a Itch.io, dórame lo que quiera. Cuéntame si de qué eres tú fan de sacarlo y que la gente te done. ¿A ti te gustaría, si es que no las tienes ya? Yo pregunto como si no supiera tus ediciones físicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que creadores como tú, pues oye, porque hacen buenos juegos, aprovechando que la gente preguntaba por Respergu, pues ahí llevarse al el bueno de Respergu, buenas noches para él. ¿Tú de qué eres partidario? Porque, oye, ya hicimos un debate precisamente un domingo por la mañana con Arnau, que dio bastante, sí, ¿verdad, Mick? Yo ya que has sacado el tema de las 2000 pelis de quemar oficinas, te pregunto, como está ahora el patio, la cantidad de gente que saca cosas, sin menospreciar el trabajo de nadie, porque ahora no vamos a hablar aquí, no, yo pongo mi juego a 3 euros, pues yo lo pongo a 8. ¿Tú de qué eres partidario y por qué? Pues, hombre, yo en principio que la gente haga lo que quiera. Pues realmente hacer un juego, es que aunque sea con AGD, a la que le tengas que meter un poquito de mano... Y diseñar niveles, y, o sea, son muchísimas horas de trabajo también. O sea, yo, por ejemplo, no, realmente no cobro ni un duro por nada de... O sea, es que ni por las ediciones físicas. O sea, no me mueve eso ahora mismo de sacar nada de pasta, pero sí que entiendo que gente pues quiera poner a 2 euros o 3. Te digo, si es que tampoco, aunque lo pongas a 2 euros, tampoco vas a sacar nada. Si es que no... Pero me parece genial y quien no quiera que se difundan en abierto los juegos también me parece muy bien. O sea, también sí, hay, ¿no?, que respetar el trabajo de la gente. Ya, claro, yo ya sé tu opinión, pero que al respecto, ¿no? Pero también tú dices que, hombre, que como nadie se va a hacer millonario con esto, tú lo haces por hobby. Y oye, yo entiendo también y soy bastante fan de que el que quiera done, el que no pues te dé una propina o el que quiera tal, pero que al final lo que yo supongo que hace que un creador se toque la sardinilla es que la gente, pagando o no, reconociendo ese trabajo o no, juegue tu juego. Sí, claro, claro. Yo en este que estoy haciendo ahora me lo estaba planteando. Digo, no sé si, pero ni siquiera era un euro que fuera para mí, sino decir, joder, si lo saco un euro, pues dono, ¿qué saco? 30 euros, pues los dono a donde sea, ¿sabes? No sé, digo que al final también se pueda canalizar por algún lado, o no, digo, pero también hay te arriesgas a que luego al final la gente no lo juegue porque no se quiera gastar un euro. Y también dices, hay una balanza ahí que dices, ahora me mueve más que la gente lo juegue. Miguetelo, sí. ¿Me permites una pregunta un poco más íntima? Hombre, depende, a ver. escucha. De tus juegos, que estamos hablando de un desarrollador, creo que ha quedado claro, ¿no? De un desarrollador top, más o menos. ¿Qué media de descargas tiene cada juego tuyo? ¿O el que más tiene de descargas en Itch.io? Una pregunta de poco, pues, por eso te digo, indiscreta, si nos la permite. Pues, para que la gente se haga una idea de cómo funciona esto. Pues fíjate, creo que es del... El que más descargado es el Robots Rumble. Sí. Y es que no es nada, o sea, realmente yo creo que mucha gente, a ver, yo lo entiendo, que hay mucha gente que está en el mundillo aquí que le gusta, pero luego no juega. Uh-huh. Y es normal, y a lo mejor tiene 60, 70 descargas, o sea, 80 como mucho. Pero bueno, es normal, yo tampoco juego mucho, o sea, a mí lo que me gusta de esto es hacerlo, no jugar, por eso intento probarlo todo y jugarlo todo. Pero realmente es muy poco lo que se mueve. Yo, por ejemplo, ahora cuando veo los rusos que han sacado el juego de coches, digo... El Travel. No sé, es, claro, sí, digo, realmente sacarán... Porque es mucho curro el que seguro que le han echado ahí. O sea, que realmente, es como no sea para irse a cenar por ahí, yo creo que hoy en día no saca nadie nada para este sistema, yo creo. Claro. Uh-huh. Ese es el tema, es que van por ahí, que es lo que hablamos un poco, ¿te acuerdas, Juanje? Que sí, también sí. Hablamos un poco de cifras, ¿no? Sí. Que es lo que decíamos. Esto es un poco para aclararlo, ¿no? Para que la gente se haga un poco de idea de cómo va a decir nuestro amigo el Mesías, numbers, are numbers.
Numbers on Lights, ¿eh? Eso es. Pues eso, y vas a poner el juego a un euro y de 60 que se lo podían descargar, se lo van a descargar 3. Y dices tú, pues mira, ya es que... Bueno. Bueno, como el debate no nos podía dar, ¿verdad, Arnau? Ya nos ha dado y nos hemos quedado con ganas de más, guiño, guiño, ¿verdad? Guiño, guiño. Pues como el debate nos ha dado para más, pues ya lo continuaremos algún día. Hablábamos de esos pinitos en BASIC, hablábamos de que descubres el AGD, me has hablado de sus virtudes, de que tampoco hay que ser programador, ¿no? Porque es un lenguaje que igual pues está al alcance de un manco como yo y tal. Pero te descargas el AGD y... ¿Dónde buscas información? ¿Tienes algunas nociones, aparte de BASIC, para decir, no me hace falta ayuda, yo con esto me pongo solo? ¿O cómo dices tú, vale, me bajo esto que es for free, voy a hacer mi juego, ¿cómo lo hago? ¿Empiezas a trastear en plan autodidacta o te buscas tutoriales? ¿Cómo lo haces? No, ahí necesitas, yo creo, mirar, porque además el ahora han sacado una versión como para Windows, pero antes era un programa de Spectrum que tú emulabas con el emulador. Entonces, realmente era como estos antiguos creadores de juegos, que si pulsas la A, Sprite, si pulsas la B, no sé, o sea, muy poco intuitivo. Y en YouTube, un tal, como Paul Jenkinson, creo que eso es. Pues vi que tenía unos tutoriales, eran sobre todo orientados a hacer juegos plataformas. Y ahí un poco fue como empecé a un poco a profundizar. Y luego ya una vez que te haces con el lenguaje que tiene de programación, que es muy sencillo, pues ya directamente tú puedes modificarlo todo y hacer otros muchos tipos de juegos. A eso es lo que yo quería llegar, supongo que Arnau también, porque una de las cosas, ¿verdad, Arnau? Que es realmente alucinante en este autor, programador, desarrollador, o como lo queramos llamar, es precisamente la facilidad que tiene para un motor que funciona muy bien con el tema de plataformas, pues hacer como otros desarrolladores, como Sergio de Pope o con el Qbox u otros tantos, que dices tú, vale, sí, los juegos de plataformas están muy bien y para nada hay que hacerle asco, ni muchísimo menos, ¿no? Los juegos de plataformas están muy bien, pero tú mismo decías, bueno, pues yo quiero hacer otra cosa con esto, ¿no? Sí, no, genial. A mí los juegos de plataformas, yo recuerdo el Phantom Hourt 2, ahí están muchísimo, lo que pasa es que también... Hay que ser muy fino también con algún tipo de juegos de este tipo, y yo la verdad es que soy muy malo. O sea, yo a los juegos que menos me mataban eran en los juegos conversacionales, con eso te lo digo. O sea, es que no era imposible. Oye, y hombre, ves cosas chulas, sí, ves cosas chulas de plataforma, porque le dan otro aire. O joder, ¿cuál fue el juego este del vampiro, no? Que iba volando el vampiro, le chupaba la sangre. El Dariel. Es el Dariel, ¿no? Claro, joder, es un juegazo y no deja de tener también un poco el punto plataforma. O sea, eso me gusta más que no tener que estar en el píxel exacto para saltar, porque yo es que me te desespera. Nada, además, es que dejo, eso es. Te desespera vivo. Bueno, fíjate tú que cuando me pusiste este juego, yo a este juego le llevo dando esta semana, este Gem Chaser, que es un muñequito, un cuadradito, que cuando está colorado tiene que coger las bolas coloradas. Como veis ahí, hay dos especies de puertas verticales, una amarilla y una roja. Cuando la cruzamos, cambiaremos en su caso de color para poder acceder o para poder recoger las bolas del color al que representamos. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que si tú de amarillo recoges bolas rojas, pierdes tiempo, con lo cual difícilmente vas a pasar la pantalla. Esto es una barbaridad, amigue. Joder, esto lo conoces, yo recuerdo, ¿verdad, Mago? Esto es una maravilla. Yo lo empecé a jugar y hasta que casi estuve días y días. Te pica mucho y el punto ese de tan sencillo, hace que te centres mucho en lo que tienes que hacer. No tienes cosas tampoco que te vayan distrayendo en las pantallas. Uh-huh. Y me gustó mucho. Tienes una secuela, ¿eh? Tienes una secuela. Sí, tienes una segunda parte, correcto. Sí. Este la habrás sacado tú también en el canal, ¿no, Arnau? Sí, este lo hemos sacado, sí. Esto es una maravilla, vamos. Esto es sencillamente... Canelita fina. Sí, señor. Sí, además el tipo este, el Bob Smith, creo que se llama, tiene varios juegos muy chulos. Yo recuerdo que también le estuve dando mucho a uno que se llama WHB, creo, que también es como un poco tipo puzzle, que vas moviendo como un rectángulo, es como en isométrico, parece. Uh-huh. Y está muy bien, tipo rompecabezas y, joder,
Dije, pero bueno, ¿y este tipo de dónde saca las ideas? Joder. Bueno, eso es aplicable a ti, aunque yo entiendo que la falsa modestia te perturba la paz. ¿Verdad, Arnau? Pero ¿de dónde saca este señor las ideas? Pues hoy no las va a contar, ¿no? Pues seguramente que él lleve más tiempo haciendo juegos, o sea que seré yo muy Bob Smith. Oye, ya sabemos, Miguetelo, que no eres una persona que te prodigue, y yo te lo agradezco, ¿no? En este tipo de entrevistas, de programas o de apariciones, ¿no? Te recuerdo que hace, ¿cuánto, Arnau? 3-4 semanas hiciste un magnífico especial en tu canal. Correcto. Que te hubiera encantado que estuviera allí, pero bueno, por lo que sea, pues él ha contactado conmigo, ya sabes que fíjate tú qué problema hay, que te viene estoy conmigo aquí y ni tan mal. Pero un tipo que no se prodiga mucho, que es muy discreto a la hora de expresar, pues, lo típico que pasa en redes sociales, ¿no, Miguel? Que sí, opiniones políticas, deportivas, ¿crees que lo tiene, y esto no es una crítica, sino una opinión personal, ¿crees que lo tiene más difícil a la hora de que la gente conozca lo que hace? Es decir, un tipo modesto que dice, bueno, no, yo esto lo hago porque me gusta y tal, pero bueno, yo lo tuiteé una vez y tal, no sé qué, pero no crees que es igual, no te voy a decir, porque tampoco venden, ¿no? Labor de marketing, pero tú pones tu tweet y el que quiera que venga y el que no, oye, pues ya se lo contarás, ¿no? Sí, no, es que la verdad es que no... o sea, si tienes que darle ahí a las redes sociales, al final estás todo el día. Y la verdad es que intento ahí mirar lo justo e intento no, o sea, por ejemplo, casi miro más cosas de Spectrum y de sistemas. De cosas políticas prefiero ni mirar porque acabo en la cárcel, porque al final acabas ahí. Sí, acaban engorilado. Escribiendo. Es que eso es. Y luego tampoco soy mucho de difundir mis cosas. A lo mejor pongo un tuit o pongo un mensaje en un foro y poco más. No, o sea, es como que ya lo dejo y me pongo a otra cosa. A lo mejor es un fallo también el no darle un poco más de bola a las cosas, pero bueno, no, pero no me sale tampoco. Es tu decisión, ya te lo comentaba al principio, pero simplemente por curiosidad, ¿no? Pues simplemente, pues no tienes tampoco, yo qué sé, pues no tienes a lo mejor ese afán de protagonismo, o eres un tipo más, no sé, pues más reservado, pero tú coincidirás conmigo, Arnau, que dentro de lo que son los desarrolladores de, vamos a llamarlo así, de Homebrew, no te voy a decir que el que más menos dé la lata, pero que tampoco se prodiga mucho en estas redes, ¿no? No, para nada. Yo pienso que cada uno es como es y debe seguir siendo así. Si él se siente así más cómodo, oye, pues yo lo alabo, porque yo tampoco soy que me prodigue mucho, ¿eh? Tú lo sabes. Yeah, yeah. Y a mí me cuesta también mucho spamear mis cosas o incluso programar los programas, ¿no? Lo entiendo y lo comparto totalmente, ¿eh? Totalmente. Es más, yo en el programa que hice hace 3 o 4 semanas, si bien es verdad que yo no contacté con él, ¿eh? La verdad que pensé hacerlo, como él no se prodiga mucho, oye, pues vamos a ver sus juegos. Y comentamos y tal, ojalá lo hubiera hecho, también te lo digo, porque me parece una persona, estoy disfrutando mucho y me apetecía estar aquí con en este programa. Pero bueno, lo que le digo, que él debe seguir así para mi forma de entender, cómo se sienta más cómodo, ¿no? Muy bien, dentro de lo que serían, porque hablamos de coger los tutoriales de Paul Jenkinson, hablamos de estos juegos que estamos viendo, ese juego de plataformas fallido o ese juego de plataformas que dices tú, Miguel, yo esto paso que lo va la gente porque es muy difícil, no sé qué, no sé cuánto. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Pues a ver, yo creo que, mira, te voy a decir, es que no sé exactamente. Pues yo creo que en 2016 el Double Bubble. Pues yo creo que justo entre el 2015 y 2016, yo creo que sería. Bueno, pues haces ese primer bubble doble o double bubble o como se llame, que siempre me equivoco. Miguel, ¿qué referencias tenías tú de autores nacionales, extranjeros y un tipo que se prodiga poco? Hay una cosa que yo no sé si será buena o mala, que es que claro, tú te lo guisas, tú te lo comes. Luego cuando veamos tu juego, ahí crédito, Miguetelo, AGD y vas que te chutas, ¿no? Pues sí, la verdad es que me lo... estaría genial. Mira, si conociera gente que controla el Virtual Tracker y me hace musicazas, vamos, yo encantado. Y mientras, pues como no conozco, pues me hago mis cutre melodías y ya está. No, yo, vamos, estaría genial si me echaran ahí una mano... Tienes a Jimmy en el canal. Ahí lo dejo. Es verdad, tienes ahí a Jimmy, que Jimmy es espabilado, Y de referentes, la verdad es que más que
más que así juegos de Spectrum, yo creo que fue empezar tipo para juegos para PC. Yo me acuerdo. Hombre, las mecánicas, perdona que te diga, son muy claro, indie. Claro. Claro, esa es la historia que digo, joder, digo, si yo creo que se pueden hacer cosillas, a ver, que tampoco son la última Coca-Cola, pero que digo, bueno, se puede dar una vuelta de tuerca ahí a esta idea y hacer esta, y ahí un poco fue cuando, tras el juego de plataformas este, dije, voy a intentar hacer otra cosa, y tenía más, era una burbuja que era solo una. Y a base de ahí de cacharrear, pues me surgió ahí un error en la programación. Y entonces la segunda burbuja me iba siguiendo. Y digo, joder, digo. O como contesto que, como cuando estás metido en algo, se te enciende la lucecita. O sea, el doble buble fue un error. Pues sí, fue un error porque estaba cacharreando bueno, mucho perdón, con el nació código. Un error, mejor dicho. Sí, sí. Y joder, de golpe cuando vi y dije, si la paro de velocidad. Ni siquiera ya pensando en hacer un juego, ya solo ver una burbuja y la otra que era un poquito más pequeñita, justo detrás, despacito, digo, joder, es que no sé, me parecía como muy poético. Digo, hay que hacer algo con esto, de ir guiando a otro personaje. Y ahí ya fue cuando dije, bueno, pues, ¿y cómo me lo organizo, qué hago? Y ya fue cuando empecé ahí a dedicar muchísimo tiempo a hacer niveles y a pensar un poco la mecánica, enemigos, los tiempos, pues un poco todo. Y yo creo que todo también viene un poco, yo creo, los juegos de móvil, yo creo que también, y estos juegos más modernos, hasta tipo Angry Birds, ¿sabes? Uh-huh. Un tipo de juego sencillo que no necesita tampoco mucho artificio ni mucha cosa. Uh-huh. Y yo original, también. La idea original, claro, hasta que descubres que la pompa te siga, ¿cuál era? Claro, era un. Tú lo que era, al final era de mucha habilidad, que era solo una pompa y tenías que recorrer un laberinto. Pero claro, es que según lo estaba haciendo, yo ya iba avanzando niveles y digo, si es que esto me va a pasar lo mismo que con el otro, que al final tampoco supone nada, o que no me parecía ni divertido ya directamente hacer niveles para eso. Y cuando me surgió la idea esa nueva que sale for free, ¿no? Claro, y una vez que sale esa idea, pues ya borré todas las pantallas, borré todo, cogí el código y digo, venga, vamos a empezar de cero con esta idea. Y también pensando, porque también yo ahora, por ejemplo, pues estoy también intentando hacer algunos de los juegos que tengo para móvil. Uh-huh. o para PC, pero sobre todo ese punto de que se pudiera controlar con muy pocos controles, que apenas un subir derecha a izquierda, algo sencillo. Uh-huh. Y un poco ahí ya fue cuando le fui dando forma a todo. Luego no hice el juego ni nada en móvil, pero no sé, yo creo que sí, que eso me influye mucho también. Miguelito, este punto sencillo, sí. Mira, me dicen por privado, este modo multitarea, chicos. Sencillez, que no simplicidad y humildad, las claves de Miguelito. Ahí te lo dejo, ¿vale? Ahí te lo dejo. Ojito. Joder, mira. Ahí te lo dejo. Oye, pues muchas gracias. Pues nada, por privado, ¿eh? El Double Bubble, creo que, bueno, centrándonos ya un poco en el juego, ¿no? Yo creo que no sé si citarlo como contigo empezó todo o un puñetazo muy fuerte encima de la mesa. No sabía la verdad. Cuando, de hecho, en el programa, creo que tengo por aquí notas que dije eso. Que no sabía si citarlo como contigo empezó todo o un puñetazo encima de la mesa. Sí, sí. Porque vamos, yo hablo por mí, ¿no? Yo recuerdo una noche de estar gofas con Flunky y vimos tu juego. Y vamos, quedamos con el orto torcido, ¿no? Fuimos, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? Y tenía entendido... Yo... Ay, te pierdo. Sí. ¿Me escucháis? ¿Os escucho? Sí. Vale, perdón. Y tenía entendido que más o menos fueron 3 meses largos de trabajo. Más o menos. Pues sí. Yo lo he leído por algún sitio que tú lo decías, o no creo que sea invención mía. Y felicitarte porque con 3 meses conseguir esto. Y encima lo que te digo, ¿eh? Esta barbaridad de juego, porque llegaste, ya te digo, no sé si definirlo, te digo, contigo empezó todo o puñetazo, pero puñetazo fuerte encima de la mesa. Yo lo veo así, tu juego.
¿Lo perdemos? Sí, yo no oigo nada. Jorge, ¿tú escuchas algo? No, él no. Vale, vale, yo tampoco. Vale, pues no soy yo. Sí, hemos perdido. A ver si lo podemos recuperar, precisamente ahora que hemos empezado a ver, ya que estábamos al hilo, pues he quitado el juego de Baker, que estábamos viendo, que era también uno de los favoritos de Miguetelo, pero bueno, vamos a ver si lo logramos recuperar. Creo que no está ni en llamada, ¿no? No, ya no veo. Hola, sí. Vale, ¿te has enterado lo que te preguntaba Arnau? Sí. Sí, a ver, ¿me oís? Sí, ¿me oís? Sí. Ah, vale. Pues sí, o sea, yo cuando empecé ya a hacerlo y a hacer las primeras pantallas ya vi que a mí me gustaba mucho la idea, o sea, de que dije, digo, joder, digo, que... O sea, yo mismo dije, me pareció original, dije, no sé, no he visto así nada parecido y con muy poco puedes hacer o sea, que puedes desarrollarlo porque se me acababa la memoria. Pero realmente podía esta mecánica y ya pues me pasa que cuando empiezo con una cosa y me pico, pues me obsesiono y ya me pongo a ello y le quito todo el tiempo a un montón de cosas y hasta que lo termino. Quitado, Miguetelo, porque 3 meses hacer esto, yo no soy desarrollador, no tengo ni idea, todo el mundo lo sabe, yo no sé, pero a mí, por lo que escucho, por lo que veo, hacer esto en 3 meses, digo, me parece una burrada, tal cual, por eso quería decirlo, porque me parece una burrada, no sé, te quitarías mucho tiempo, te pusiste a saco, a full, no sé. Sí, sí, me puse a full y pues pasando sueño por la mañana y no sé, es como que no... Y fíjate qué absurdo al final para un juego que no me digas tú que es el nuevo Zelda o yo que sé, algo, si al final es un juego que tampoco, yo no había sacado nada tampoco. Oye, pues no seré yo ni Arnau los que te pongamos más colorado, no. Pero simplemente lee el chat, ahí te lo dejo. Sí, Arnau, nada más que leer los comentarios de los muchachos. Pues sí, que lo lea para que se lo crea. Ahí lo tiene. Y luego cada pantalla un poco como que me intentaba pues darle, cuando vas pasando un número de pantallas es como que cambia el ambiente. En esta es como más de selva. Luego más adelante hay una parte que es como una mansión, otra pues, que no ni recuerdo ahora mismo, pero como que va cambiando el paisaje de lo que va pasando. Y a lo mejor se incorpora algún enemigo nuevo. No sé, ya iba ahí un poquito. Hay un momento en que ya echas el freno y te lo piensas más. A ver, ¿qué quiero implementar? ¿Qué sobra? ¿Qué falta? Y jugarlo mucho, claro. A ese respecto, cuando hablábamos antes de pantallas de presentación, de música, de yo me lo guiso y yo me lo como, esto es una cosa que te comenté el otro día cuando estuvimos viendo lo que será tu próxima creación, una de las primeras cosas que te pregunté, y no es que regañe yo a los muchachos, pero siempre les digo lo mismo, ¿hasta qué punto puede ser perjudicial no tener testers, Miguel? Pues hombre, es tan perjudicial como que al final tú siempre te... Cuando alguien testea un juego, lo que intenta es romperlo, hacer todo lo que nadie haría. Y ahí es donde puede haber fallos. De que hay paredes que sean... no sé, que de golpe dejen pasar al personaje, que te quedes atascado, que tengas que reiniciar el emulador porque no... yo lo que suelo hacer normalmente, aunque no... sin test, lo que hago es que dejo el juego un tiempo. Una vez que yo creo que ya lo tengo terminado, lo dejo a veces incluso un mes en la nevera. Para volverlo a jugar con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y a veces más incluso lo he dejado. El Robot Rumble lo tenía hecho mucho más de antes, pero lo dejé mucho tiempo que reposara porque no estaba muy seguro tampoco y un poco ya lo ves con ojo y dices, ah, mira, aquí es muy difícil, esto puedo cambiar esto, lo otro, esto se hace repetitivo, no sé. Pero sí, lo suyo es tener tester que vayan allí a por todas, claro. Oye, pues aquí tienes a Juanje, me tienes a mí, son cualquiera, vamos, estaríamos encantados de darle un veo a tus juegos, ¿eh? Oye, pues mira, genial, pues es bueno saberlo.
Bueno, ¿verdad? De hecho, Arnau, esto, bueno, te lo comento a ti porque lo está hablando tú con él, cuando esta semana, creo que fue ayer o antes de ayer, me pasó la beta de lo que va a ser su próximo juego, el del Caracol, él me estaba escribiendo, él me pasa la imagen y me está escribiendo, pues mira, aquí lo que tienes que hacer, y ya le estaba... Tú puedes decirlo, Miguetero, que me da igual. Y cuando él me estaba escribiendo qué tenía que hacer, ya le había mandado captura de la cuarta. Yo me digo, ya me la has chetado. ¿Qué has hecho ahí? Sí, sí, no, ya me digo, bueno, que te lo vas a pasar y te lo acabo de pasar. Bueno, pero bueno, viste algún fallo, alguna cosa, y digo, bueno, menos mal. Que pare. Bueno. Sí, no, tú de manco, nada. No, lo de Manco no. Es aquí para el paripé, pero la intimidad, como Jordi que habla catalán, que también hablo catalán, ¿verdad? ¿No? En la intimidad del valenciano catalán, pues también, oye, no, pues eso es muy importante, Miguel. Lo que pasa es que, claro, a mí me llama mucho la atención, tío. Hemos visto antes uno de los juegos de Baker, y esto viene muy al hilo de esos grupos como el de Asteroide, ¿no? De Basic, donde hay tantos entusiastas, tanta gente. Oye, una cosa es que no te prodigues por Twitter, pero otra cosa es que me comentabas antes el tema de la música y tal. Yo no entiendo, y esto no sé también si es salseante, Arnau, yo no entiendo con lo que tú haces cómo no hay gente que te diga, chacho, necesitas una pantalla de presentación, necesitas no sé qué. No te digo que te haga falta, porque estamos viendo los juegos, los gráficos, etcétera, pero me extraña que nadie se salido de esos grupos donde me consta que hay muy buen rollo y muy buen ambiente, nos diga, oye, o tú mismo, ¿no?, le plantees a Sergio o a Greenweb o a alguno de estos que siempre están ahí, o si lo has hecho, pues que me diga el feedback que te han dado, ¿no? Oye, chicos, tengo este problema. Eres tan cabezón que dices, no, lo arreglo yo por mi huevo. No, que va, o sea, yo soy mi último recurso ya de decir, venga, pues haz la pantalla y ya está. Pero no, fíjate, con el Double Bubble me pasó una cosa, que hice yo una pantalla de presentación y me escribió un portugués diciéndome que si no me importaba que él me hacía una pantalla de presentación un poco más digna. Y yo le dije que... Sí, me estuvo mandando ahí pruebas. Y yo es que la verdad es que lleva mucho tiempo hacerlas. Y yo claro, me daba hasta palo decirle, no, cambia esto, cambia lo otro. Digo, lo está haciendo. Se está ofreciendo y viene aquí con la exigencia, ¿no? Claro, y digo, ¿qué le voy a decir yo ahora? No, mira, eso no me gusta, tal. Y la verdad es que me encantó lo que hizo y, vamos, lo agradezco un montón y la incorporé. Pero no me volvió a pasar nunca más. Nadie tampoco... Tampoco le he pedido, yo qué sé. Pero también es que, oye, que a mí me consta, que en estos grupos de WhatsApp, Telegram o lo que sea, ¿verdad? No, aquí ha estado Higgs, aquí ha estado Toku, todo el mundo habla maravilla, la comunidad súper enrollada, súper atenta, ¿verdad? Sí, es cierto. Otra cosa es que tú no te prodigues tampoco en esas, vamos a llamarlas así, redes, ¿no? Que yo te lo puedo entender, Miguetelo, pero vamos, que yo creo que de vez en cuando no está de más no pedir auxilio, socorro, pero incluso yo creo que Arnau puede ser también interesante dentro del proceso de desarrollo, ¿verdad? Con gente que tengas confianza, es decir, chicos, estoy haciendo esto, ¿qué tal? Pues no sé qué, pues no sé cuánto, Sí, yo personalmente, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo opino un poco, voy en la línea de Juanje, lo que pasa es que matizo un poco en el sentido de que estamos hablando de un juego de Spectrum y al final yo creo, por lo que estás comentando tú y lo que tiempo que llevamos aquí, que al final un poco es la satisfacción esa personal, ¿no? Estamos comentando, tú has comentado que estuviste 3 meses más o menos, que te quitaba hasta el sueño, ¿no? Porque querías dar lo mejor de ti y hacer el mejor juego posible, ¿no? Entonces yo matizo un poco en el sentido de decir, oye, yo me lo guiso, yo me lo como, porque es fantástico, ¿no? Es decir, yo he hecho un juego. Pero yo sí que, por ejemplo, a nivel de música o a nivel de pantalla de carga, sí que voy en la línea de Juanje, ¿no? Hay gente muy, yo qué sé, que puede aportar mucho al juego. Luego me parece fantástico que tú te lo hagas, es tu idea, y yo soy un poco como tú. A mí me gusta, los que me conocen lo saben, Juanje lo sabe, que es una persona que también, de hecho, yo empecé a hacer vídeos y él, si quieres te ayudo, tal y cual, no, yo me lo guiso, yo me lo como y tal y cual. Luego le pregunté cosas. Pero voy un poco en tu línea, ¿sabes? Es decir, me gusta la gente, ¿no? Que coge los retos y los hace así. Pero tal vez, como dice Juanje, ¿no? A nivel de, pues eso, unas buenas músicas, que no digo que no sean buenas, pero pues se pueden mejorar, una buena pantalla de carga, sería un gran detalle, ¿no? Porque al final, un desarrollo de Spectrum es, pues eso, programador, músico, pantalla de carga y tester. Y poco más, ¿no? No sé. Sí, yo genial. Sí, no, y que también yo, por ejemplo, ahora con este que estoy haciendo... Pues mira, ya lo lanzo, pues ya que lo estás diciendo,
fíjate, para el juego nuevo que estoy haciendo, la verdad es que estoy haciendo unas músicas que son horribles. Y seguro que hay gente que son la hostia. Y si quieren, vamos, yo genial. Yo no soy muy tocanarices. Pero que me escriba y yo genial. Vamos, yo encantado. Yo ningún sí, problema. Fíjate, en este que estáis viendo, el Robot Rumble, David Saavedra fue un amigo que estaba ilustrador ahí en FX Interactive y me dice, yo te hago la pantalla de carga. Y joder, hizo... Que es una pena porque no es la que estás tú mostrando. Que yo creo que te lo he mandado... hay una pantalla de carga... No, igual no se me ha olvidado ponerla, no te preocupes. Claro, y es la reproducción de la carátula cuando salió en físico. Uh-huh. Y, o sea, hizo una pantalla de carga brutal. De hecho, ahora estoy revisando en sitios donde está colgado con esa pantalla que tienes tú, que es la antigua, para que la gente vea el trabajo que hizo David. Pero vamos, que yo genial, si la gente quiere echar una mano, yo encantado. Pero es que eso le daría un poco más de empaque allá de por sí, vamos, una jugoteca o una programoteca tuya fantástica, ¿no? Y le daría tal vez un pelín más de empaque, ¿no? Pues sí, seguramente. Pasa que al final yo digo, venga, pues con lo que hay, pues a veces tener limitaciones hace que, sí, sí, que sí, te exprimas un poco más la y, claro, y eso es. Eso es lo que te decía yo, a mí me gusta la gente así, ¿no? Que se reta a sí mismo y eso es fantástico, ¿verdad? Uh-huh. Oye, atiende porque Arnau, esto que estamos viendo y los muchachos también ahí en exclusiva, estamos viendo pantallazos que no... podemos verlo en motion, de lo que va a ser la próxima versión de Robot Rumble. Dime lo que estamos viendo aquí, que son pantallas, no tenemos nada in motion. Dime para qué es y cómo está el desarrollo de este Robot Rumble. Pues, fíjate, después de terminarlo para... A ver, es que también, por ejemplo, el... O sea, yo ya últimamente también había juegos que en Spectrum me servían casi como de una plataforma para ver si eso puede funcionar en otro... pues en dispositivos móviles también. Y un poco Robot Rumble ya sale con la idea de decir, bueno, con el Spectrum lo tienes que utilizar con las teclas, pero realmente es muy fácil de portar a Android con un control táctil donde tú vas moviendo los imanes. Uh-huh. Y de ahí ya salió la idea y me puse a trabajar un poco en la versión. Y sí que tengo ya, la tendré, a ver, queda todavía un montón, pero ya he dejado muchas cosas programadas, muchos gráficos, va a ir como con imágenes animadas, presentando cada planeta y me está llevando mucho más tiempo, claro. Pero sí, o sea, está ideado para hacerlo en móvil, que es esa versión que tienes tú, y también para PC y para Mac. Hombre, volvemos a la misma metodología. Todo lo que estamos viendo ahora, en este caso estas dos únicas pantallas que estamos viendo, seguimos la misma tónica de yo alone in the dark contra todo el mundo. pues sí, yo creo que sí, al final. Es que la verdad es que lo que decías antes es que si necesitas, realmente pueden echarte una mano a hacer muchas cosas. Pero luego a veces también cuando tú estás desarrollándolo... Quieres hacer lo que tú quieres hacer y ya está. Y que a lo mejor no, y que a lo mejor los tiempos que tú manejas no son los de la otra persona. Imagínate que yo tengo un pico de trabajo o lo que sea y yo dejo el juego ahí abandonado a lo mejor un mes. Y a la persona, no sé, o la otra... Como que es complicado, no es que yo agarre el proyecto y en un mes lo deje terminado y que le dedique todas las horas y que la otra persona haga lo mismo. Es complicado también, pues, encargarle a la gente cosas y que a lo mejor luego tú tengas tardes en darle un feedback de que lo hayas probado a fondo, que lo hayas visto. Sí, o que esté esperando los gráficos y no lleguen. Claro, sí, sí. Y al final digo, pues mira, o sea, me puedo decepcionar a mí mismo y no me importa. Y no me importa, o sea, que genial. ¿Este va a ser free también, todas las versiones, Miguel? Pues... ¿O te has pensado de pago? Pregunta. Pues lo estoy pensando, no lo sé. La verdad es que yo creo que estamos en las mismas que antes. Que a lo mejor hago una pequeña con posibilidad de donar y que la gente pues dé lo que le parezca y ya está. Yo es que te lo digo esto porque creo que aquí estamos hablando ya de varios sistemas y como tú bien citabas, sin desmerecer nada, un trabajo mayor, ¿no?
por eso digo, tal vez, no sé, algunas versiones, bueno, no sé, esto obviamente eres tú, pero que tal vez algunas versiones sí que se podría, no sé. Sí, seguramente. Estoy mirándolo un poco también, ver la opción de o gratis con anuncios. ¿Eh? O directamente a un precio bajo, y lo que pasa es que estamos en la misma, que yo por ejemplo en las redes no voy a estar ahí todo el día dando la matraca con el juego de que venga lo que no sé qué, que no sé cuánto, lo voy a hacer un día o dos y al tercero me voy a hacer mi vida por ahí o donde sea, no, y pues eso, no lo sé, la verdad es que cuando lo termine ya pensaré qué hago. Bueno, pues estamos viendo ahora este Reverse Pawn, que es lo que hablamos, ¿no, Arnau? Que este señor, si coge una idea más sencilla que el mecánico de un botijo, en este caso el Pawn, pues todavía le da una vuelta, macho. Y encima en Basic, Basic compilado, sí, que señor. Yo me sorprendió, cuando vi este juego y dije, no, Miguel Tedo, Basic compilado. Y luego que aquí la originalidad es que tú manejas la bola, ¿no? Los palos. Toma ya. Sí, está hecho con el Bori, el Basic, y joder, tenía la espinita de hacer un juego en Basic, y además estaba viendo de los vídeos y un poco las cosas que hacía Asteroide y el movimiento que había en Basic. Lo que pasa es que yo soy un paquete en Basic también, o sea que tampoco digo, ¿qué voy a hacer yo aquí en Basic ahora? Y dije, pues vamos a hacer algo que sea súper sencillo, con la misma idea de que se pueda controlar prácticamente con dos teclas todo, y que un poco que todas esas carencias se suplan con un tipo de juego más, pues no sé, más entretenido, más sencillo, que no te haga falta ahí mover las cosas rapidísimo ni nada. El código es muy sencillo de este juego y por eso me animé. De hecho, no sé si justo cuando editaron la cinta, no sé si eran los que habían quedado los 5 más votados, y me llevé una alegría que digo, anda, mira, qué bien. Es que este se quedaba sin salir en cinta. Oye, esa es una pregunta que te quería hacer yo ahora, porque como eres un tipo que como Arnau, como yo, pues hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, ¿verdad, Arnau? Que no atiende a modas ni a la del... cuando sale una dev como la ZXD de Iván, o cuando haces esto para una de Basic, ¿te motiva realizar algo o para ti supone una presión añadida o decir, joder, es que si digo que voy a sacar algo, tengo que sacarlo, no lo voy a dejar a la mitad, ¿no? Pero ¿te motiva a la hora de decir premio o a la hora de reconocimiento? Simplemente dices tú, oye, pues voy a sacar mi juego y lo voy a presentar a tal sitio. Pues a ver, en principio yo sí que cuando salió la ZXD participé con el Parachute. Uh-huh. Sí. Uno de mis favoritos. Y además que lo empecé de cero porque dije, ¿y de qué puedo hacerlo? No sé, y me estuve viendo muchísimos vídeos de videojuegos muy antiguos, porque además digo, a ver, tiene que ser pantalla a pantalla, un desarrollo muy sencillo, y viendo vídeos vi el clásico este de Atari, el Parachute. Ajá. Y digo, bueno, pues la verdad es que se le puede... O sea, con esa idea de que va cayendo, va evitando cosas, digo, si le pongo un fuel y que pueda frenar y que pueda escoger tiempo, puedo... Digo, yo creo que puede estar bien. Y un poco lo saqué ahí a lo loco. Puto amo, ¿eh? Así. Y luego, me pasa siempre con los juegos, que siempre que los termine digo, madre mía, digo, si es que esto no le va a gustar a nadie, menudo coñazo. ¿Realmente tú tienes esa impresión sobre tus productos? A ver, pero eso ya cada uno, es que personalmente cada uno es como es. O sea, yo no... O sea, yo... A ver, yo me tengo muy buena estima, pero también entiendo que la gente, que lo que hay es buenísimo por ahí. Y al final yo mis juegos son cosas muy sencillas, son ideas sencillas, muy... pero por lo que sea, enganchan un poco con la gente. Arnau. Pero claro, yo a veces, claro, tú ves lo que hay y dices, madre mía, esto es como un intento de hacer algo. Voy a intentarle dar una vuelta más para ver si consigo pues cubrir a lo mejor otras carencias con otro tipo de jugabilidad o de desarrollo del juego. Un poco... Y cuando, no sé, de golpe es que... Yo recuerdo el Double Bubble. Ese sí que me parecía que estaba muy... O sea, ese yo creo que es el que más... Cuando lo estaba haciendo digo, jo, me encanta, me da pena terminarlo casi. Podría estar aquí haciendo niveles, enemigos, así me podría tirar un año. La segunda parte, ¿no? En vez de sacar la versión manco, tenía que haber sacado un de historia continua. Una secuela. Sí. Una secuela, es verdad.
Sí. Bueno, hay una cosa, ya que hemos visto ahí las imágenes, ¿no?, de ese Robo Rumble que va a salir para dispositivos móviles y tal. Arnau, ¿no tienes la sensación de que de casi todos, por no decir todos, los juegos que tiene el bueno de Bigetello para Spectrum tienen ese aire indie, esa jugabilidad como... No sé si le va a gustar a Bigetello lo que voy a decir, pero esa jugabilidad o esa vuelta de tuerca típica de niño de CPC RetroDev, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? De ese estudiante que pasa del Army Moo, que no juega al Army Moo, ni a Navi, ni a esta mierda, y dice, oye, pues yo he crecido con otro tipo de mecánicas, las implementa en un Amstrad, y dices tú, hostia, qué bueno, ¿no? ¿Por qué el Robo Rumble, Bigetello, y no otro para hacer este experimento, para hacer este ejercicio de portarlo a otra plataforma? Bueno, yo es que creo que o sea, fíjate, este, el Reverse Pawn, me acuerdo que llegué a hacer hasta un prototipo para dispositivos móviles en, claro, donde tú pudieras cambiar la dirección apretando la pantalla, uh-huh, incorporando a lo mejor más desarrollo, más cosas. O sea, elijo ese porque ya no necesitas un botón de salto, de agacharte, de izquierda, derecha y de fuego. Uh-huh. Es que a lo mejor con dos botones tienes solucionado prácticamente el movimiento y la mecánica del juego. Porque hay juegos de para móvil que al final tienes que ser ahí pianista, ¿no? Casi para hacer las cosas. Y yo soy muy manco y digo, yo que tenga un botón o dos como mucho. Y los hago pensando un poco en ese sentido en mí, de cosas que he visto que realmente sí se puede hacer algo así. Claro. Yo estaba aquí, si te cedo la palabra, sí. Arnau, que tengo que levantarme un momento. Te cedo la palabra, pero yo creo que todos los juegos son muy portables a ese sistema de control, ¿no, Arnau? Sí, claro. De hecho, mira, Miguel, te lo estaba hablando por privado, que eres un desarrollador muy indie, ¿eh? Entiéndelo, muy indie, y que haces juegos de autor. Para mí, una persona que hace juegos de autor es una persona que hace lo que le da la gana, como le da la gana. Y tú antes lo has definido así, ¿sabes? Es decir, dentro de tu orden, tu disciplina, obviamente, tu reto, tu, como decías, tu challenge, ¿no? Es decir, voy a sacar el juego, tu apasionamiento. Pero me da un poco esa sensación, ¿no? No sé si tú también te ves así o me estoy equivocando. Ostras, perdona, repíteme un segundo, por favor. No, te estaba diciendo que para mí eres un autor muy de autor, es un desarrollador muy, muy, como el cine de autor, ¿no? Un desarrollador muy, muy autor, ¿no? Haces juegos de autor. El que haces un poco lo que... A ver, autor es todo el mundo. Pues imagino también un poco, ¿sabes? Que yo calculo, no, pero... que, bueno, sí... Sí, venga, ¿sabes qué pasa? Te lo compro, para venga. Para mí es la gente, yo te explico, para mí, obviamente todo el mundo es autor, obviamente, pero yo lo etiqueto a la gente que suele hacer un poco lo que le da la gana, de la forma que le da la gana, a su ritmo, a su rollo, dentro de un reto, un apasionamiento, y a mí me da esa sensación, ¿no? Por todo lo que nos estás contando esta noche. Sí. No sé si me estoy equivocando, ¿vale? No, hombre, yo siempre, yo qué sé, intento en la medida de lo posible que el juego aporte algo, o sea, que... No sé, que no me gusta tampoco copiar, a lo mejor he copiado algo, a lo mejor inconscientemente o lo que sea, pero sí que, o sea, intento aportar algo, ese un poquito, o sea, es algo, no sé, a veces, dicho, es un, a veces es un detalle, no es tampoco algo muy elaborado, es, no sé. Mira, por ahí Rolling Pitcha, que por cierto tenemos ahí al bueno de Mike VK, Friki Nauta, me disculpáis, pero Arnau y yo estamos haciendo nuestro trabajo y ya sabéis que yo últimamente pues en las entrevistas pues procuro, ¿verdad? Claro. Hacer algo más serio, menos Simber, ¿verdad? Atendiendo un poquito ZX Infre, también lo tenemos por ahí, en fin, disculpadme, ¿no? A Unai también lo tenemos ahí, toda la gente que nos está acompañando esta noche, pero yo es una cosa que la ha dicho Arnau en su programa, la digo yo en los míos, es que cuando alguien programa, yo creo Miguetello, que muchas veces como cuando alguien escribe un libro, es un poco autobiográfico, es un poco, tiene influencias de, coño, tú tuviste, el que tú tuvieras un ordenador en el 91, en este caso el Spectrum, no quiere decir que ya hubiera juegos que tienen estas mecánicas tan originales. O sea, al final era todo lo mismo, juegos de plataforma, juegos de disparo, tú sin embargo nos estás trasladando a unas mecánicas y unos juegos que se salen de eso. Entonces, Arnau, yo no sé tú, pero eso a mí me fascina, hasta en tu... Mira. O sea, vale que ese plataforma, Miguetello, algún día en algún canal, por Dios, tienes que sacarlo, dejarme que te lo teste yo y decirte, es bueno o es malo, por Dios. Para decir que es más malo que... Vale, bueno, muy bien, sí. Pero hostia, es que hablamos de que lo que tú haces no se parece a lo que tú jugaste en la época. Mira. Que quieras que no, un autor en su primera obra, esto siempre está presente, tío. Y Juan, claro.
claro, perdón, Miguetelo. Sí. Muestra un botón, disculpadme, porque os interrumpa, por favor. Miraste Space Jam. Miraste Space Jam, la primera vez que yo lo probé, también fue una noche con Flunky, una noche golfa, y nos volvió, pero nos volvió loco el manejo de la nave. Sí, Dios, sí, qué originalidad. Dios, qué originalidad. Este juego, pues, no, a ver, si le quitas lo de la nave, pues voy a ser un juego más. Pues como otros que hay, laberintos, tienes que matar esto, todo, todo. Pero el toque de la nave. Pero es que ya no es la nave, Arnau, ya es cómo tenemos que gestionar el movimiento y la orientación de nuestra nave. Claro, es genial. Es que es genial. Es, por eso le decía yo que es un juego de autor, es una originalidad como la copa de un pino. Yo creo que también a lo mejor sí que, pues lo que decía Juanjo, lo que decías tú. O sea, al final yo creo que los nuevos juegos que salen modernos. O sea, yo creo que te influyen también. Y me pasó que justo no quería hacer otro juego después de terminar el Double Bubble. Justo saqué este. Y no tenía muy claro tampoco. No sé, quería hacer algo de naves. Pero que tuviera un punto puzzle. Y sobre todo me gusta que mientras yo lo juego me divierta. Porque si. Yo he dejado juegos a media porque es que yo mismo probándolos hay un momento en que me empieza a aburrir y entonces digo, pues si me empieza a aburrir yo, que lo estoy haciendo, el pobre que lo agarre, pues se va a cagar en mi padre. Me va a quedar, ¿no? Como Dynamic, ¿no? Claro, va a venir a mi casa, me va a pillar que la gasolina en la mano, casi, sí, sí. Y un poco la idea fue... pues hacer que el movimiento de la nave, que he leído por ahí como que el movimiento de la nave como que es muy random, que y que va realmente la idea, esa sensación te puede dar al principio hasta que lo juegas como lo juega Arnau y Flunky en una noche golfa que se pegan, te lo digo porque cuando hemos hecho alguna sesión golfa entre todos, yo recuerdo por ejemplo Arnau, acuérdate de la noche del Fistro Fighter, qué risa y qué farsa, y qué viciada, mítica. Tío, mítica noche, ¿sí? Claro, y pensé, digo, yo creo que a la nave, si puedo ir, porque quería que fuera de naves, pero que tuviera un punto puzzle. Y digo, joder, pues si hago que el giro, o sea, en el fondo yo lo cuento que lo saqué y mucha gente se quejaba, va, esto es injugable, esto es tal. Y a mí es de los que más me gustan. Fíjate. O sea, este es el que más te gusta a ti a nivel personal tuyo. O uno de los que más, sí. Sí, sí. ¿Arnau, para ti? Yo creo que para nadie. Este es el menos popular, según tú. A ver. Seguro. Os pierdo, ¿me oís? Sí, sí. Va, vale. ¿Eh? Yo diría que es de los más originales. No es mi preferido, también te lo digo. Además, es un juego que necesita cierta curva de aprendizaje, ¿no? Las primeras partidas, como estáis citando, no te entran. Pero luego si superas esa primera, ¿sabes? Ese primer obstáculo, luego es un juego pues tremendo, ¿no? Muy divertido. Muy divertido. Yo personalmente no es el juego que más me gusta de él, pero sí que reconozco que vamos, que el toque de la nave es muy original. Y de hecho, sí que te diría que de Flunky es de los más divertidos. Flunky siempre habla maravillas de este juego. Pues mira, qué bien. Debe ser el único, además, de yo. Flunky es muy simpático, ¿eh? Flunky es, cuidado, ¿eh? Sí, no, hombre, menudo Simber. Sí, señor. Dice ZX Irfre que tienes el mal del pintor, él nunca ve sus cuadros terminados, tiene un fuerte en la originalidad. Bueno, yo creo que eso estamos hartos de repetirlo, ¿no, Arnau? Que la originalidad for the win, ¿no? Sí, claro, la originalidad es todo. A ver, ideas frescas y originalidad es todo en un juego. Luego, te pueden, a ver, los gráficos, todo esto ayuda, no te voy a decir que no. Pero un juego que sea jugable con una originalidad y una idea fresca es todo. Lo básico, ¿eh? Luego los gráficos, bueno, si el juego te gusta, bueno, que sean funcionales y aceptables, vale, no te lo voy, y si son buenos, mejor, pero básicamente creo que esas son las claves de un juego, ¿eh? Bueno, ya tenemos al boss ahí que lleva 30 meses junto a Respergu con nosotros, que se dice pronto, Arnau, que nadie daba un duro por el Juanje en Twitch, y aquí nos tienes, ¿no? Ahí con todos los Shimber ahí, una comunidad magnífica. No tengo más que palabras de agradecimiento. Y Happy Friday, ¿eh? Happy Friday con ese cheers. Les desea a todos el bueno de Don Respergu. Yo te voy a preguntar otra vez, y a lo mejor soy muy pesado, Miguetelo, pero no tienes tester. Vale, a lo mejor los tienes a partir de ahora. Vale. Bueno, a veces me ha ayudado mi sobrina. Ahí mi voy sobrina yo, que ahí tiene voy 10 yo. Años, a veces me ha hecho una mano. Alguien que no seas tú, un amiguete, un familiar, le tendrás que decir, mira lo que he hecho, ¿no? Porque, claro, esta otra de las cosas, preguntas trampa de la velada, ¿no? Tú
tus colegas, tus amigos, claro, tus conocidos, cuando tú les dices, pues es un juego para Spectrum, ¿no te miran así con cara de cómo? Es que no se lo digo directamente. O sea, no. O sea, que solo ha llegado mis familiares, prueban tu juego antes de que vean la luz. Estaba, sí. Curioso, ¿no, Arnau? ¿Vos se perdona? Tú estás diciéndole, prueba mi jueguito. Pues a mi sobrina, se lo digo, digo, venga, prueba. Digo, si se aburre una niña de 9 años, digo, es que esto va a aburrir a todo el mundo. Y sí que me ha jugado bastante, si me dice, no, lo que tienes que poner son logros y esto y lo otro y no sé qué. Y bueno, me va dando ideas. Wow. Oye, ¿y cómo son las ideas de un...? Porque claro, una cosa es que yo se lo ponga a mi hijo y mi hijo me diga directamente, no me gusta, pero ¿cómo son las ideas de alguien que dices tú, Tito, no sé qué, esto sí, esto no? ¿Son coherentes a lo que nosotros entendemos como jugabilidad en ZX Spectrum? ¿O realmente a ver si Arnau resulta que con esas ideas de la juventud, de esas juventudes, está sacando el maná de la originalidad para su juego? Oye, nos lo ha confesado esta noche, ¿eh? No, bueno, normalmente ya se lo doy un poquito avanzado. A ver, échale un ojo. Y me dice, ¿y esto cómo va? ¿Dónde se salta? ¿Dónde se aprieta? Y ya la dejo ahí a su bola. Y me dice, que cuando salte, que dé una voltereta, por lo menos. O sea, que si no es muy aburrido y esto, y lo otro me parece muy bien. Que a veces son detalles, pero que digo, me parece bien. Yo las ideas, la verdad es que abierto siempre. El siempre secreto de su éxito, Arnau. ¿Has visto? Dime, perdón. El secreto de su éxito, ¿eh? La muchachada joven, ¿eh? Nos lo ha confesado esta noche. Es así. Bueno, me disculpáis, ¿no? Pero los problemas son de Twitch, no son nuestros, aunque nuestra llamada de Skype vaya como el orto, de eso sí yo soy consciente, pero se ha caído el stream una vez, así que supongo que los grandes, ¿no?, que se van a la huelga y eso, pues nos joden un poquito cuando hacen ellos las cosas, porque tienen miles de millones de gente. Pero bueno, seguiremos, nosotros seguiremos. Vamos con Dirty Dozer, porque quedan dos juegos por ver, más su próximo lanzamiento. Esto también es una sacada de chorra, Arnau, ¿qué quieres que te diga, tío? Sí, a ver, este sí, con un viejo Dozer ahí quitando cajas y demás. Yo creo, permítame, Miguel, este sí que tiene cierto, al menos yo le veo un poco de inspiración en Sokoban, pero tú le das una vuelta, porque Sokobans hay muchos, ¿no? Y sobre todo en Spectrum, pero como este, a ver, permíteme esa opinión, no sé, ahora tú me corriges o dime, no, estás equivocado y me la envaino, pero yo sí que, como estaba diciendo, le veo, pues eso, un giro muy bueno, muy interesante. Pues, fíjate, lo del Sokoban, la verdad es que, o sea, es Sokoban porque es una caja y que va a un sitio y lo tienes que mover, pero normalmente los Sokoban tienen vista superior, claro, y un poco se centra sobre todo en un poco en cómo tú te plantees el movimiento de las cajas y todo. Aquí también tiene ese punto, pero yo quería pues incluir enemigos, quería incluir otra cosa y también que tuviera gravedad, o sea, que fuera en horizontal. Y sobre todo también porque quería pues aprender a programar una caja que se moviera así con gravedad, que me pudiera subir, que pudiera hacer cosas. Spoiler. No, Miguetelo, después lo de las cajas es spoiler, ¿no? Claro, sí, yo en otra vida he debido ser una caja o algo, no sé, puede ser. Ahora Arnau, cuando veas el siguiente lo entenderá. A ver. Lo del spoiler. Mira, hay una cosa muy importante que comenta por ahí Rolling Pizza, que le gusta mucho, aparte de la originalidad, cómo combina los colores. Oye, yo mis 10 por hacer este tipo de juego a ti y al resto, ¿no? Como el Black and White, por ejemplo, de Green Wave y tal. Porque esto en la época, no sé tú, Arnau, pero yo lo veía con el fondo negro a full, ¿eh? Claro. Eso es verdad, ¿eh? Eso es cierto lo que acabas de decir. Muy bien, Rolling Pizza, ¿eh? Es un gran detalle que, pues sí, la verdad que sí, que le da otro aire, ¿eh? Es cierto. En la medida en la que puedo, sí que intento que tengan color los juegos. Por ejemplo, el Double Bubble no lo tiene, pero en el Space Junk, pues intentaba que tuviera un fondo, el color, este, por ejemplo, no sé. En otros a lo mejor es más complicado,
también un poco por limitaciones del AGD, porque a lo mejor, no sé, hay juegos que parece que funcionan mejor con un fondo negro y otros que funcionan mejor con colores. Y aquí lo vi perfecto. Aquí digo, vamos a sacarle un poco los colores al Spectrum. Aquí no hay colores pasteles. Le estoy escribiendo yo a Respergo ahí una troleada. Y no hay tampoco marrones como dorianos, ¿no? Madre mía, la sexta del Commodore cuando me lea. Erceli, Danny Quay y compañía. Hay una cosa que te quería yo preguntar. Cuando has hablado de que con el AGD no sé qué. Miguetelo, el AGD se te está quedando pequeño. Vas a tener que coger otro motor o algo porque atiende. A ver, yo creo que lo que se me tiene que ocurrir son ideas chulas. Con esto puedes hacer muchas cosas. O sea, si quiero hacer otro parecido a este, pues con el AGD, por decirlo así, te llega. Me llega, pero lo que yo intento también es un poco pensar con las limitaciones que me da el AGD. Decir, vale, quiero hacer algo que sea original, pero tengo estas limitaciones. Y entonces ahí viene toda la parte a veces previa de darle vueltas, y cómo puede ser la mecánica, esto, lo otro. A ver, pequeño, pues no sé, me gustaría... Me gustaría ese corte, Arnau, no es justo. Sí. En que lo mejor que haría sería... Cuando hablaba de las limitaciones, dice, yo lo que haría sería... O sea, no, un poco pensando en que yo ya directamente muchas veces, antes de hacer el juego, pienso en las limitaciones que tengo con el AGD y que con la churrera no lo controlo, no sé muy bien cómo va y le tendría que dedicar mucho tiempo para a lo mejor hacer algo similar. ¿Pero lo has probado? Esa sería la pregunta. ¿Has trasteado otros engines? Pues, si te digo la verdad, no. Vale. Y está genial, ¿eh? Y hay unos juegos alucinantes. Lo mismo que hacen los Mojón, algunos son muy buenos. Uh-huh. Pero, no sé, me siento muy cómodo con la manera de trabajar con el AGD. Sí, de todas maneras también te digo una cosa. Supongo que Arnau y la gente del chat estará de acuerdo conmigo. El mérito de tu juego no solo está en las mecánicas, sino atiende a Arnau con lo que sería el diseño de niveles, que es un maestro. Sí. Hombre, eso es lo que lleva muchísimo tiempo. Una Correcto. Vez que tienes ya todas las mecánicas programadas, cómo se mueve el personaje, la caja, todo, vas avanzando y vas diciendo, vale, en este se me está empezando a hacer repetitivo. Pues, por ejemplo, aquí voy a incorporar unos cañones que disparen unas bolas que reboten en todo y que llegado un momento exploten. Entonces ahí viene pues otro periodo de ponerte a programar, a ver cómo puedo hacer que la bola rebote para allá y para acá, cómo puedo hacer... Un poco engancha, porque en el fondo es como que tú te pones problemas que los tienes que ir resolviendo. Ya. Y según va avanzando el juego, pues le tienes que dar otra vuelta de tuerca, pues... Tengo que incorporar otro enemigo o lo que sea. Entonces ahí ya le dedico muchísimo tiempo a los niveles, claro, es lo que más tiempo lleva de todo. ¿Arnau? No, sí, es lo que estoy viendo. Más o menos, Miguetelo, que... Por poner un ejemplo, no sé, ¿qué crees tú? ¿Cuánto en todos tus juegos de ingenio? Porque este parachute es otra cosa. Pero bueno, en este juego más de puzzle, este yo veo más de habilidad de parachute, pero bueno, no sé qué, porque más o menos que tienen 20, 25 niveles tus juegos, ¿no? ¿Crees que es ahí donde tú consideras que es lo aceptable para un juego? Tienen esos niveles porque la memoria se me acaba y no me da para más. Vale. De hecho, hay veces que he pensado incluso, decir, joder, el Double Bubble, la verdad es que podía hacer otra tanda de niveles, claro, cambiando algunos... Pero normalmente me gusta pasar a cosas nuevas, no sé. Ya. Yeah. Pero por ejemplo, el Double Bubble sí que yo creo que daría para, no sé si llamarlo un Double Bubble 2, un spin-off, no sé cómo se llaman estas cosas, ¿vale? Estos vocablos me pierdo. Pero yo creo que sí que daría, porque, a ver, hay mucha gente que se lo ha pasado, y cuando un juego se lo pasa a mucha gente y tiene la sensación de, oye, Jimmy Moore, dame más. ¿Sabes? Yo sí, no, estaría bien. Una expansión, ¿no? Una expansión. Sí. Mira, la gente ahí, Lost Level, comenta Rolling Pizza, secuela, dice Higgs, maravilloso. ¿Ves? Pues mira, estaría bien. Lo que pasa es que normalmente cuando ya, por ejemplo, ahora si estoy con la cosa nueva que esté haciendo, pues yo lo termino y normalmente ya empiezo a pensar en voy a buscar otra idea para otro juego. A lo mejor hasta que lo publique pasa un año.
y tampoco me he visto nunca la necesidad de tener que volver a retomar las mismas ideas para continuarlo. O sea, mientras pueda, pues yo tiraré para adelante. Ya luego ya... Tus juegos están hechos... Es decir, si un juego de Miguetelo, llámese David Bubble, 25 niveles, es porque ya no había más memoria y hasta aquí he llegado, ¿no? Eso es, claro. O sea, que tú coges el AGD, los prime y dices, hasta aquí. Y dices tú, venga, pues hasta aquí hemos llegado. Ya ves. ¿Vos? ¿Hola? Sí, sí, te me refería a que tú coges el AGD y cuando dices ya no out of memory, dices tú, vale, termina mi juego. Sí. Claro, yo empiezo a mirar y digo, uy, tengo que meter la música, son tres canciones, uf, lo voy a ir dejando por aquí, voy a ir cerrando y ya está. Madre. A cerrar el chiringuito y a otra cosa. No sé si te acordarás, a mí, cuando estuvimos haciendo la tradicional ZXD, tú, el Truán y yo, en la ZXD que hacemos todos los años, ¿no? En tu canal o en el mío. Me acuerdo que todos coincidimos en que este era un pepino y no había quedado como debería, ¿te acuerdas? Un tapado, eso es. Un tapado. Sí, yo me acuerdo que vi que además siempre tú lo pones, te gusta, lo dices. Fíjate, yo cuando lo estaba haciendo decía, yo digo, es que no sé, me pongo como en todas las situaciones y digo, pues yo qué sé, al final tampoco, o sea, yo me lo pasaba muy bien jugándolo, pero luego hay un salto ahí que no sabes si la gente lo va a disfrutar o le va a parecer un coñazo. Ahí ya tú lo sueltas. Y no tienen ni idea de cómo lo recibe la gente. Si a ti te ha gustado, pero podía haber sido que de golpe lo saquiste. Menudo truño, ¿no? No sé. que sí, luego soy bastante crítico ahí con estas cosas. Sí que, a ver, la verdad es que los concursos están hechos para perderlos, o sea que tampoco me hago muchas ilusiones nunca, o sea que claro, lo hago más que nada perderlo, por... más que para participar, es que me puedes dejar ahora mismo con el culo roto, ¿eh? No, a ver, están hechos para participar, pero que si lo que quieres es un rollo competitivo, pues yo no le veo sentido yo a mí mismo, o sea, no sé. Que... Y lo hago para divertirme yo. Créetelo, macho, un crack, ¿no? Tenemos también por ahí al bueno de JRK, que ha llegado tarde, no te preocupes, no pasa nada. Llevamos una desdicha de acontecimientos en esta velada entre Skype y Twitch del copón. Pero ¿sabes qué pasa, tío? Y te lo digo, no te lo voy a decir tampoco como un piropo, que puede serlo. Es que el polla vieja de Spectrum carga un juego tuyo y lo primero que ve... O mejor dicho, lo primero que no ve es el fondo negro y ya se está tocando la sardinilla. Y eso tú lo logras en casi todos tus juegos. ¿Verdad, no, Arnau? Arnau, no me dirás que no, ¿eh? O sea, tú ves estos fondos azules y eso y dices, hostia, qué bien, por fin un tío que le ha metido algo que no sea el puto negro. Eso es. Claro, joder, yo me recuerda jugar a las Tortugas Ninja o al Savage o a estos y digo, joder, si puede haber colores... Puede haber, y eso, y no lo había en la época, tú te das cuenta, ¿no? Y que los pueda haber y que además son pocos, o sea, que tienen menos posibilidades de errar, porque cuanto menos, si tuvieras una paleta enorme puedes hacer un desastre, pero realmente tiene siete colores, incluyendo el blanco y el negro, más luego los brillos, y dices, pues vamos a usarlos también. Claro. Bueno, pues como nos quedan 20 minutos para la medianoche, en un principio Miguetero me dijo, enseñamos el próximo juego, pero no lo juega. Vale, lo vamos a enseñar y a lo mejor le doy un tiento, ¿no, Miguetero? Con tu permiso, ¿no? Sí, porque es que eres un liante, pero sí, sí, sí. ¿Te das cuenta ahora que es un liante todavía? Pues sí, engañado todo este tiempo. Ay, nada, vemos la foto y no lo juego porque capaz que me lo paso o le saco un bug, imagínate, Arnaldo. No, hombre, bueno, puedes echarle un tiento a los primeros niveles para que se vea un poco. Bueno, pues por dónde van los tiros. Lo que vamos a hacer sin más dilatación es poner aquí la pantalla de presentación, que lo que le dije yo a Arnaldo cuando vi la pantalla de presentación del juego, cuando me pasó la imagen y la cargué, digo, hostia, tío, me recuerda los personajes diseñados con el Nirvana Engine, tío. Sí. Con esos ojos saltones, ¿verdad? Sí, que tiene un aire, sí, a destompo y todos aquellos, sí. Bueno, Miguetelo, háblanos un poco de qué va a ser este Cyclus, por qué un caracol y sobre todo, qué le queda y cuándo has empezado con él. Pues, a ver, yo creo que empecé con este hará un año, por lo menos, un año largo. Empecé a... Justo, estaba pensando pues lo mismo, terminé el último, el Reverse Pawn, y dije, joder, ¿y qué hago ahora?
Y no sé, se me ocurrió la idea de un caracol. O sea, bueno, lo primero hay que decir es que son dos cargas diferentes, como en la época Dynamic, después de las cenizas, de que se nos ha pasado, ¿no? Se nos ha pasado el FX doble carga. Eso es un FX doble carga, con una primera carga y una segunda carga con el mismo. No puede ser, Amic. No, se nos ha cortado a lo mejor. No sé. ¿Que por dónde se ha cortado? Por el principio. FX doble carga. Pues eso, que es un FX doble carga. Dos juegos en uno, cada uno con una mecánica de juego diferente, pero con el mismo personaje. Uh-huh. Y eso es. El primero debe tener, igual es pantalla a pantalla, porque me gustan mucho los juegos así pantalla a pantalla. Y porque no puedo hacer tampoco scroll y tampoco, o sea, los juegos normalmente ya los pienso pensando en que sean pantalla en pantalla. O sea, que ya directamente me centro en niveles de una sola pantalla. Y este tiene, creo, 27 y el segundo 30 y pico niveles. Y FX doble carga total. ¿Y este? Sí, sí. Me tengo que inventar un nombre. ¿Cómo, perdón? Este es Multiplatform Arcade Game Designer, ¿no? MPAGD, estoy viendo ahí. Este sí, este está hecho con la versión para PC, para Windows, y es la primera vez que lo utilizaba. Podía importar el proyecto yo ya lo había creído antes, y lo había creado antes, y me lo pasé a esa plataforma para poderlo continuar, porque es un poco más cómoda. Ah. Y ahí está. ¿Cómo te has encontrado con esta nueva plataforma de desarrollo? Pues por como sigo al tipo, al creador en los foros que tiene y vamos, vi que lo había publicado, ya lo había publicado hace tiempo, pero no le había hincado yo el diente antes. Bueno, ahí dicen que ha petado todo. No, ahora me va bien, yo estoy viendo. No, pero que es un problema de Twitch, no es un problema nuestro. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo el programa porque después esto se exporta a YouTube, ¿vale? O sea que tampoco pasaría, tampoco pasaría nada. Nos hemos quedado, Miguetelo, en que sigues al autor. Te he preguntado yo cómo te encuentras de cómodo con este engine y ya aprovecho y extiendo la pregunta si hay funcionalidades nuevas o simplemente que lo haces desde Windows. Yo creo que nuevas tampoco hay nada, cambian algunos comandos del lenguaje de programación y en general no cambia tanto. Pasa que ya había salido hace tiempo y cuando empecé a hacer este fue cuando lo porté a esa plataforma. Yo seguía utilizando el antiguo. Oye, comenta Higgs que tienen más memorias disponibles con este engine. Pues creo que sí. Lo que pasa es que tampoco he llegado a saber cuánta. Nadie. No sé realmente cuánto da. O sea, sí que he notado que puedo hacer más niveles. O, por ejemplo, en la segunda carga, la pantalla de juego es toda la pantalla. Uh-huh. Y puedo hacer 30 y pico niveles. Algo que realmente antes no podía. Bueno, pues vamos a ir explicando si te parece, porque Arnau no lo conocerá. Lo que sería la mecánica de este juego. Nosotros vamos a salir desde este punto donde estoy haciendo yo zoom. El caracol, Arnau, este sería el típico juego Action Force Protect M, de los cuales tú has jugado algunos que otros en tu canal. Y el caracol lleva su vida, ¿de acuerdo? Nosotros lo que tenemos que hacer es que el caracol no caiga en estos pinchos o aquellas trampas que nos vamos a encontrar a lo largo de cada una de las pantallas. Como veis, las cajas que podemos poner nosotros, aparte aquí de las vidas que tenéis aquí, vamos a ver, ahora lo pondremos si a Miguetero le apetece. Aquí tenemos las vidas y aquí abajo tenemos un número de cajas. Si me equivoco en lo que cuento, me lo dice Miguetero. Tenemos un número de cajas que podemos usar. La podremos poner en cualquier punto de la pantalla que esté libre, ¿de acuerdo? Y como veis, está con un número 2 y un número 4. Esto es una especie de cuenta atrás que tienen las cajas, que cuando llegan a cero desaparecen. Si ustedes quieren quitar la caja de manera voluntaria, tal como hacen clic para ponerla, hacen clic y la quitan. Cuestión que el señor pues tiene que llegar al Goal, en este caso el caracol. De nuevo, como decía por privado ese personaje misterioso, que yo sé quién es, Arnau, yo sé quién es, al bueno de Arnau, idea simple, juega Rally Incoming. Sí, sí.
¿No, Miguetelo? Bueno, ahí estoy con él. La verdad es que detectando ahí algunos errores, algunos que me han chivado y un poco mejorando la experiencia de jugar con él y que la gente pues bueno, lo disfrute todo lo que pueda. Bueno, sí, ya sí. Me has preguntado el tiempo que llevas con él, ahora qué le queda, porque ahora que tienes un tester, lo mismo, o dos, Arnau, lo mismo, el proceso se acelera. Sí, pues yo espero que antes de final de año, hombre, esto salga ya. Y si ya he visto por ahí que se ha pasado el chat, que no me ha dado tiempo a leerlo bien, que alguien se estaba ofreciendo hacer música, pues joder, pues ole, mucho ole. Mejor, porque, Jimmy. Porque ya es tiempo que no tengo que estar dedicando a pegarme con un programa de hacer música en Spectrum, que tampoco controlo tanto, o sea que genial. Bueno, antes de hacer el spoiler cagar del videojuego, ya que ha hablado del tema de la música, lo ha estado poniendo José Manuel, al cual le agradezco siempre la ayuda en los streaming. Esto es un off topic total, ¿no? Pero como esto es como el Sálvame, antes de que ustedes vean el juego, quiero hablar de otra cosa, y es que no te lo pierdas, Arnau. Aquí el Simber de Miguetelo tiene una banda. ¿Cómo? Sí, señor. Los Phonocaptors, háblanos un poquito de esto porque, claro, no tienes idea, pero oye, si el tipo toca o está en una banda, algunas nociones musicales tendrán, ¿no? ¿Esto qué es? Oh my God. A ver, sí, una cosa es tener nociones musicales y otra cosa es utilizar un secuenciador para Spectrum. Yo es que no. Yo toco la guitarra y, claro, de tocar la guitarra a utilizar un secuenciador es que no. Oye, no que, ¿de dónde viene esta afición y desde cuándo y qué función tienes en la banda, tío? Bueno, yo sí toco la guitarra eléctrica y es un grupo de música instrumental, un rollo psicodélico, garajero, surf, cosas ya de viejunos, claro. Esto mola, ¿no? A mí los instrumentales me molan mucho, ¿eh? Y, wow. Pero pues sí, sí. ¿Algún CD? ¿Se puede comprar la música? Sí, ahí donde lo tiene puesto Juanje, directamente te puedes descargar los discos en... Ah. En directo, claro. Digo, o sea, te lo descargas gratis. Voy abriendo, no lo sabía, ¿eh? Tiene el enlace que te lo está poniendo José Manuel en el chat ya. A ti y al resto de los muchachos, ¿eh? Ya lo he visto. Gracias. Bueno, pues echarle una escucha también, porque cuando no estoy haciendo juegos en el tiempo libre, pues estoy haciendo esto. Pero vamos a ver, Miguetelo, estás programando los juegos, no tienes tester, no te hacen música. Bueno, ahora sí te lo hará Jimmy. O te testean los juegos. Bueno, sí, ahora te lo hará el Juan Gil Arnau. Tío, y tocas en una banda, tío. ¿Tú vives después? ¿Duermes? Ver, es que no tengo televisión. Y como no tengo televisión, ahí. Pues se me amplía mucho el día. Eso se merece, Arnau, un aplauso, ¿eh? Sí. Ya me quité la televisión, pues yo qué sé, ahora 8 años, 9 años, dejé de desinstalé la tele. Mi chica decía, vamos a clavarle un hacha al cable y la dejamos ahí, pero con el hacha clavada. Digo, tampoco hace falta llegar a eso. Yo creo que con guardarla está bien. Y oye, pero y ni una también, serie ni nada, a tomar por culo la tele. O sea, veo pocas series, cuando me recomiendan alguna, pero normalmente de una temporada o dos como mucho y ya está. Mi rollo, 6 temporadas, yo es que no... No sé. Bueno, pues venga, lo ponemos un poquito que la gente lo vea, ¿vale? Pero que tampoco sin spoiler. Vamos a poner solamente la primera carga, ¿te parece, Miguetelo? Venga, dale. Pues ahí lo lleváis. Venga, A ver. Vamos a ver si puedo ponerlo. Aquí. Venga, un poquito de emoción, de intriga y dolor de barriga. Bueno, la música de momento, voy a darle un poquito de voz si te parece. Es provisional, la primera que has pillado para las pruebas. Esta es la que he estado haciendo yo, claro. Bueno, pues quedamos en silencio y a ver qué opinan los muchachos, ¿de acuerdo? Venga. Dale. Bueno, Arnau, no sé si le habrá escuchado, supongo que no. Ahora nos dirán los muchachos. No. Exclusiva, como dice por ahí el bueno de Respergu. Ya lo escucharás después, Arnau, no te preocupes. Creo que he explicado bien la mecánica de la primera fase, ¿no, Miguel? Ahora. Bien. Eso es, ya está. Ahora sí. Bueno, pues digo si lo he explicado bien. Sí, ¿no?
La mecánica del juego, sí, muy bien. Oye, que dicen por ahí que ni se te ocurra cambiar la música, ¿eh? Ahí a Homasoft le mola, ¿eh? A ver, sí. Bueno, sí, la verdad, estás corta. Esta es para el menú. Luego, normalmente para los niveles, normalmente utilizo la misma música, a lo mejor que dure 5 niveles. Y luego meto otra música que dure otros 5. Luego, a lo mejor otra que dure otros 5 niveles y que se vayan repitiendo. O sea, al final, más luego la música del Game Over. O sea, al final tienes que hacer 5 canciones para todo. He puesto esta que es muy resultona la primera, luego ya viene el desastre. Bueno, como no está el horno para bollo, Arnau, y sé que estáis en unas conexiones de aquella manera, a mí me gustaría compartir pantalla para que vierais la partida, pero si hago eso, generaríamos un agujero negro y se caería hasta el directo de Sassel también, o sea que mejor no. Así que bueno, yo voy a echarme un par de pantallas si te parece, ¿vale? Para tampoco hipear mucho al personal, pero por lo menos hoy, como dice Respergu, pues exclusiva, ¿no? Venga, le doy a empezar. ¿Y cómo ven ustedes ahí? ¿Cómo ven ustedes ahí esta pantalla? Es muy sencillita. Yo tengo este punto de mira, más puro estilo Action Force. Yo pongo aquí un cuadradito, ¿veis? Y el caracol, pues muy bien hecho, pues llega a la meta, ¿de acuerdo? Aquí, pues lo mismo. Ven ustedes ahí que ahora tengo dos cajas para poner. Pues pondremos una aquí. Aquí ya la ha cagado. ¿Ve? Ahí, a porras, ¿ve? Eso es lo que pasa por ir con bulla. Venga, voy a intentar. Hacerla bien. Vale. Ahora sí, el tipo va a dar la vuelta y se va a morir aquí. Porras. Ahora me está saliendo la partida como al orto, ¿eh? Joder. Be careful. Vale, esto, venga, hombre, esto es muy fácil, hombre, muy sencillo. ¿Veis que yo si le doy a la tecla, la caja desaparece y se me pone ahora en el menú donde tengo los boxes, ¿vale? Ahora aquí igual, aquí pues tengo 3-4 cajas disponibles. Recuerden que si ponen una caja no la pueden tampoco dejar desatendida, porque... hay un tiempo. Exactamente. Aquí... Está muy chulo, Pues sí, este es más tipo puzzle ahí. Ahí he puesto una caja que no debería haber puesto. Está muy chulo, Miguetero. Ah, pues genial, muchas gracias. Te digo lo que siento, la primera impresión es buenísima. Creo... Oh, Juanja, he llegado tarde a caja. Ha llegado, tarde, sí. Que va a ser otro hit, otro blockbuster. Esto es totalmente. Bueno, si queréis, podéis ir respondiendo las preguntas que están surgiendo ahora mismo en el chat, ¿vale? A ver, ay, no, moviendo. Me lo he puesto malamente. Porras. A ver que estoy viendo las preguntas, a ver si hay alguna por el chat. Venga, me queda una vida nada más. Ah, Game Level. Yo, JR Castellón, claro, es Game Level. Pues un saludo, tío, un saludo. Muchas gracias, un saludo. No sabía que era Game Level. Desde la terreta Costa Azar. Bueno, estáis viendo que el caracol no muere en las caídas, ¿eh? No, está bien. Estoy viendo por si alguien pregunta. De momento ay, no, Dios, la gente está diciendo muy bueno, está gustando, va un pelín rápido. Bueno, el que tiene que contar algo es el bueno de Miguetelo, sí. Y atender ahí a la muchachada. José Manuel te pregunta, Miguetelo, y digo yo, ¿no sería bueno un pelín más lentitud del caracol por aquello de que da tiempo a pensar un poco? Te preguntan, Sí, también me lo planteé. Lo que pasa es que me daba la sensación que se volvía muy fácil, no lo sé. Y un poco lo intenté equilibrar y realmente cuando juegas varias veces ya ubicas de dónde están, de dónde sale, dónde está, o sea, el primer impacto también es un poco que no sabes ni lo que tienes que hacer, seguramente. Pero es que es un caracol con turbo, es que es lo que hay. Mira, con turbo te pregunta ZX Irfres si lo lleva o no lo lleva. Eso ya, si quieres contestar, es cosa tuya. Pues no, de hecho me lo dijiste tú y, joder, no he visto esa peli. Pero si se le puede poner un botón de turbo, por eso te decía yo lo de si la quieres contestar. No, en esta carga no, en la siguiente carga, que es otra mecánica, sí que tú aceleras el movimiento del caracol. Uh-huh.
Mira, Higgs te dice que lo dejes así de rápido para no quitarle intensidad. Yo estaría muy de acuerdo. No sé, Arnau, pero yo estaría muy de acuerdo. Sí, yo también. Como mucho, si, no sé, como una manque edition. O. ¿Sabes? O. Es verdad. O. Pues eso. O nivel fácil o algo así, ahí sí, normal. No sé, pero yo lo veo bien. Te digo que una vez que echas varias partidas, no te parece tampoco luego tan rápido. Sí, doy que de fe, entrada. Doy fe de que esto engancha más que el caracol. La tripa del caracol al suelo engancha menos que esto. Y lo que pasa es que luego sí que este juego avanza. O sea, ahora mismo este nivel, estos niveles, pues tú tienes que llevar al caracol a la meta. Luego a esto se le suma que aparecen enemigos a los que tú puedes deshacer, tú te puedes proteger del enemigo igual que rebotas tú. Tú puedes hacer que el enemigo rebote y cambie de dirección. Luego más adelante aparecen otros, aparecen muros, aparece un guiño ahí al Dirty Dozer, porque hay un personaje que es enemigo, pero lo necesitas para que vaya rompiendo los muros, y entonces no solo guías a tu personaje, sino que tienes que ir guiando a ese enemigo para que rompa lo que tú quieras que rompa. No sé si me explico. Sí, pero todo eso se ve ya en niveles más adelante, ¿eh? Sí, claro, son. De hecho, luego hay un momento en donde aparece otro caracol, y entonces tenemos que llevar a los dos caracoles a la meta, pero no se pueden tocar entre ellos. Y entonces ya. Sí, se va complicando, o sea, va poco a poco creciendo el juego. Ajá. Luego también hay partes en donde te puedes teletransportar de un lugar a otro en la pantalla. Lo que pregunta Carlos Peregrín es muy interesante y hay que contestarle, ¿eh? A ver, ¿qué pregunta? No, claro. Eso fue una de las cosas que yo me planteé, de decir si podía ir el punto de mira libremente por la pantalla, por ejemplo, o no. Aquí, izquierda y derecha, Carlos, que es lo que tú preguntas, no puedo moverme. Aquí tampoco. Eso es. La cuestión es que tú tienes que ir recorriendo también el laberinto. Exactamente. Tú no vas para que tú te hagas una idea, lo que quiere decir Miguetelo es que el punto de mira es como si fuera un personaje. Eso es. Eso es. Sí, Sir Fred. Eso. Sí, porque si tú también tienes que ir recorriendo, no solo recorre el laberinto el caracol, sino que tú también tienes que ir con el punto de mira. Joder, buscando, Miguel, buscando por dónde pantalla, por dónde puedes pasar, por dónde no puedes pasar, por dónde puedes ir antes, más rápido a un sitio o menos rápido. O sea, sí, es un poco por darle un poco de profundidad al juego también. ¿Cómo me acabo de pasar esa pantalla, muchacho? Te has hecho ahí un... Estoy hecho un Simber. Lo voy a dejar aquí porque sí. Ya el level 8 es todo lo que yo te enseño a ti, pero podía continuar, ¿eh? Sí. Es que después dicen que el Juan es manco. Y los guay allí un ratico. Me encanta, tío, me encanta. Bueno, un fuerte el aplauso. Venga, Arnau, las dudas que tengas, porque estamos contestando las del chat, pero como tú no las has catado todavía, fuerte el aplauso, venga. Eso es. Yo voy a respetar el deseo del autor, lo he probado, ¿eh? Podría estar aquí 3 horas jugando el juego en 2 o 3 pantallas, pero no lo voy a hacer. Voy a respetar, simplemente lo muestro para que lo digan los muchachos. ¿Ha hecho la del partner? Sí, pero un ratito y ya está, tampoco se trata de nada más. Ya le hemos dado un fuerte aplauso. Arnau. ¿Puedes enseñar si quieres pantalla de alguna pantalla fija de la segunda carga para... Aquí tenemos un par de pantallas de fija de la siguiente. Pero permíteme, antes de que tú expliques la segunda, que te pregunte Arnau cómo va esto. Si tienes alguna duda, Arnau, si no, comentamos la segunda pantalla. No, perdón, no te había oído. Perdón, no, lo tengo claro. Comenta la segunda, la primera me ha quedado claro. Dale. Vale, pues dale tú esta segunda carga, compi. Vale, pues en esta es el mismo personaje, solo que ya no hay cajas. Y igual, pantalla a pantalla. Y el caracol lo que se mueve es... Ahora mismo está el caracol boca abajo, ¿no? Yo lo veo en mi pantalla. Sí. El caracol se mueve solo. Y si llegara al final del borde de ese muro, subiría hacia arriba en vertical y volvería a girar a la izquierda y podría seguir dando vueltas en torno... Podría estarse dando vueltas ahí directamente en ese
en ese muro. O exactamente, en esa el plataforma. Caracol, chicos, ahora mismo está pegado a la superficie en la que se encuentre. Y esto hace que si ustedes no le dan para arriba y el caracol sube a la plataforma de arriba, pues se va a quedar pegado, ¿verdad?, dando vueltas. Eso es. Nosotros lo único que podemos hacer es cambiarle la dirección. Si va hacia la derecha, lo que podemos hacer, lo único es pulsar la izquierda para que cambie de dirección. Si ahí estando boca abajo, también puede saltar entre plataformas, pero a las que les esté dando la espalda. Por ejemplo, ahí podría dar al botón de abajo y bajaría a la plataforma de abajo. Mira, ve, ZX Sirfre continúa con lo del turbo, cuéntaselo ya. Pues es que este, por ejemplo, tiene turbo. Este, el otro botón que tiene es el botón de fuego, el que queramos redefinir. Y lo que hace es que acelera el paso y va a haber en puntos en donde necesitamos que el caracol vaya más rápido, claro. Correcto. Eso es. Porque luego también aparecen, por ejemplo, aquí los enemigos que aparecen son algunos tienen movimientos prediseñados, que es, por ejemplo, por la avispa sube y baja, el ojo con alas gira de un lado a otro, pero luego he creado unas arañas que también se van pegando a la pared. Y entonces te pueden ir siguiendo, y entonces van haciendo igual que tú vas haciendo tus movimientos, entonces ya tienes que estar pendiente, tienes que coger todos las moneditas que aparecen para que se abra la salida y entonces salir. En este sí hay tiempo. ¿Estamos hablando de un juego totalmente diferente, Miguetero? Porque sí, no tiene nada que ver, Arnau. ¿Verdad? No tiene nada que ver, ¿no? No, es el mismo personaje, aprovechar que es un caracol, que va pegado a las superficies. En el otro no iba pegado, porque realmente caía. Pero un poco darle la vuelta a tuerca y decir, venga, que sea como un caracol de verdad, que vaya girando, que vaya subiendo, que vaya bajando. Es otro juego, claro. Está pegado. ¿Qué te parece, Arnau? Pues no sé, esta... a ver, el otro no tenía más claro, esto creo que pues jugarlo va a acabar. Bueno, ahora ya estoy viendo, con esta pantalla me está quedando un poco más claro. Pues no sé, muy original y que luego... Pues, y coger las monedicas, obviamente. Sí, será un juego totalmente diferente, solo digamos aprovechando algunos sprites, pues bueno. Pues fantástico, ¿no? Va a parecer genial. Realmente os está dando dos juegos, ¿no? Doble Miguetelo al precio de uno. Esto va a ser pues sí. Oye, ahora que le quiere añadir pantalla al doble boble y todas estas cosas, esto va a ser constante de aquí en adelante, Miguetelo, que diga, voy a sacar un juego doble FX Miguetelo carga power. Yo que sea, le pondré un nombre, ¿no? Entonces lo tendré que hacer uno cada dos años, porque entonces ya, si son dos, ya se me alarga mucho. Bueno, ¿has visto en la partida que me echa que la dejan la 8, eh? Sí, sí, joder. Lo dejas de grabar ahí la partida completa. Bueno, y alguna cosilla que ya te comentaré en privado, como siempre. Bueno, pues sí. Pasada la medianoche, objetivo cumplido. Otro aplauso, Arnau, qué narices. Le voy a poner otro aplauso. Y aunque se han quedado algunos juegos sin verse de sus favoritos y eso, yo creo que hoy hemos conocido una persona que, permíteme que te lo comente, Miguetelo. Pero que yo lo respeto enormemente, peca de humildad, es algo muy común, aunque no lo parezca, ¿verdad, Nao? Entre muchos genios, que no están seguros de que si su producto va a gustar, que cuando lo ven terminado y si no le gusta a la gente, en fin, eres un puto genio, te lo he dicho y lo sabes, que yo... No te pases tampoco, hombre. Eres un puto genio, te lo digo porque yo, aquí ha venido mucha gente, gente que no ha venido, y yo lo respeto y quiero lo mismo, y son putos genios como tú, pero yo hay una cosa que te pone a ti, y permíteme que te lo diga, por encima del resto, y con todo mi cariño, y con todo mi respeto a aquellos juegos realizados en AGD de plataformas que son súper divertidos, pero cuando decimos, Arnau, que el AGD da para más... Miguetelo. Para muestra un botón. No falla, sí, sí. Así es. Así pues es, porque ya pensamos que está todo hecho, que la GD ya... Es lo que... Pues mira, ahí lo tienes. Miguetelo en estado puro. Es que es el único motor que sé utilizar, o sea que no me queda otra tampoco. Que darle no, pero vuelta. Escúchame, que mientras que saques juegos así, bendito sea la GD. Dale. Ah, sí, genial, claro. Yo cuando no tenga una idea que me parezca interesante, pues no haré juegos y ya está, tampoco... Sí, además, mucho drama.
además, Miguetedo, me gusta que vas espaciando tus juegos muy bien, muy bien. Lo que tardo en hacerlo, ¿eh? No te creas. Lo que tarda en hacerlo. Ya, obviamente. Pues mi más sincera enhorabuena a toda la trayectoria que tiene. Recuerden que también tienen en el canal de Arnau toda una matinal dedicada a los juegos con sus pildoritas, ¿no?, de dominguera, y la verdad es que yo estuve en ese programa porque estoy harto de jugar a tus juegos, pero digo, bueno, pues si Arnau lo va a ver, perdón, si Arnau lo va a jugar, yo quiero estar, yo quiero participar y yo quiero pues dar mi opinión, ¿no? Así que, oye, tío, pues enhorabuena, felicidades y sobre todo, y aunque parezca una chorrada, gracias por a 0 euros poner a nuestra disposición una cantidad de diversión que sinceramente no es que no tenga precio, pero podría tenerlo. Vamos, pero si yo con que la gente lo juegue y lo disfrute y me comente y o lo critique o lo que sea, si ya con eso me parece que alguien le dedique 20 minutos, media hora, una hora de su vida a echar un juego y a picarse y a ponerse con él, a mí ya me parece más que pagado. Sí, pero no seas Simber, y si después la gente te echa flores o te hace alguna crítica constructiva, siempre del cariño y respeto en redes, contéstale y no se has cortado, también te digo. A ver, sí, también. Me imagino que habrá que hacerlo. Si nos llevamos ese compromiso tuyo, yo estoy convencido, ya te digo que yo, te habla alguien que ha estado 8 meses quitado de Twitter, y tú lo sabes, Miguel, sí. Yo he estado 8 meses quitado de Twitter, sí, me ha venido muy bien. Es una cosa, pues, que hay que estar pendiente. Yo muchas veces, como Arnau, si me acuerdo, tuiteo lo que voy a hacer, y si no, pues la gente sabe que yo, por norma general, de domingo a jueves, pues estoy aquí a las 10, el que quiera que venga y el que no, pues lo ve después en YouTube y tan amigos, ¿no? Pero que por lo menos interactúa un poquito más con la comunidad, yo qué sé, darle una vuelta. Tampoco te estoy diciendo que spamees mucho, porque veo por ahí streamer que ponen mi canal de Twitch, ponen Twitch / Glomenauer y lo ponen 8 veces, y digo, pero si el Twitter mismo, no hace falta que ponga tu canal de Twitch 4 veces, Solamer, aunque lo ponga una vez ya tiene bastante, tío. Sí, fíjate, ahí tienes que buscar ese equilibrio. Sí, la verdad es que al Twitter tampoco le he pillado mucho el punto. Estoy más en Instagram, ahí que subo mis collages y mis rollos, que le dedico también mucho tiempo, y eso es lo que tengo más activo prácticamente. Bueno, pues antes de despedirnos, la última palabra, Arnau, lo primero agradecerte, que yo sé que un viernes por la noche, pues si no hace una sesión golfa, pues también tiene tu jamelgueo y tu truaneo. Agradecerte enormemente, que yo sé que lo has hecho encantada de la vida, pasar por aquí para disfrutar de las vivencias y experiencias y sabiduría de Miguetelo. Agradecido siempre. Cuéntanos no solo qué vas a hacer el domingo, que también, sino lo que quieras preguntar, lo comentarle a Miguetelo, pues right here, right now. Vale, pues mira, el domingo la idea que llevo es repasar algo de Homebrew a nivel de Spectrum, y he liado a Sir Fred, que está por aquí, ¿vale? Porque yo de MSX cero patatero, y me gustaría hacer un programa mixto, ¿vale? De estos que suelo hacer algunas veces con Amstrad, pero hacerlo de MSX y ver un reto de algunos juegos de la MSX Dev. Entonces, si no pasa nada, Sir Fred me ha dicho que sí. Y bueno, estaremos ahí dándole un ratito al MSX, el domingo la piedra de la dominguera. ¿Está haciendo el paso? Que va a venir Retroabuelo, Cortázar y Araubi aquí a verlos todos, y me está haciendo el paso. No, yo voy a hacer un ratito. Se me ha ocurrido porque nunca hago nada de MSX. Allí estaremos, no vamos a ver todos, domingo por la mañana. Porque hay 30 y pico, y será jugar por jugar un poco a los que si Fred convenga, ¿no? Me he dicho, oye, 10 o 12 que te gusten, eso sí, mete el de fútbol. Allí estaremos, y aprovecho y yo para hacer un spray around the world también de mi mierda, y es que seguramente el domingo que viene o por ahí, Cortázar, Retroabuelo y Araubi para ver la MSX Dev entera. Pues nada, despídete de Miguetelo y ya me encargo yo de cerrar. Vale, perfecto. Oye, y tenía un bonus track de pregunta para Miguetelo, por favor, si me lo permite. A ver. Vale, mira, Miguetelo, ¿me escuchas? Sí. Vale, he visto que tenías como, en tus juegos favoritos, tenías los extraordinarios casos del doctor Van Allen, ¿vale? De Josep Coletas Caubet, que es una aventura conversacional. Me ha sorprendido que hayas elegido un juego de este género, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu juego preferido de este género? Y si alguna vez vas a hacer una aventura conversacional. Ahí te lo lanzo. Pues, a ver, ese... El juego es que el de las aventuras del
del Dr. Van Halen son buenísimos, los juegos conversacionales de Joseph Coletas. Es un tipo que, no sé si son cinco, tiene varios juegos, tiene... Son cuatro o cinco, sí. Sí, son cinco, pero además tenía otros diferentes, y yo creo que mi favorito es ese, o sea, para... Joder. A ver, la aventura original gustó, el Jabato me gustó, pero es que ese lo jugué ahora 3 años y recuerdo que estaba yo yendo en el metro diciendo, joder, ¿y cómo salgo de ahí? ¿Cómo no salgo? O sea, y también me pasa que soy muy manco jugando, es que yo a los arcades y esto no se me da bien, y sin embargo conversacional, o sea, alargué mucho la vida del Spectrum también gracias a los juegos conversacionales, porque jugué bastante. Y a la otra pregunta... Pues estuve mirando, la verdad es que me gustaría hacer un juego conversacional, pero tampoco tengo mucho tiempo ahí de decir, venga, me voy a poner con el Pau a ver cómo se... Eso no sé, Carlos Peregrino no va a echar una mano, sino con el Pau, con el programa. Dale. Pues genial. Es que con lo original, sí. Y creativo que eres... Y también... También te digo una cosa, para hacer un juego conversacional necesitas una buena idea también. Un buen guión, pues, sí señor. Eso es. Y hasta que no se me ocurra uno, pues seguramente pues no... Si se me ocurre, ya te digo yo que ya muevo todo lo que pueda por aprenderlo a hacer. Vale, vale. Yo creo que a la gente le gustaría, porque la inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? Como decía Dalí, pero justamente contigo hay inspiración. Pues ahí lo dejo. La gente le apetecería. Bueno, ojalá. Sí, sí, a mí también. Bueno, chicos, pues antes de despedirme de la muchachada, muchísimas gracias, Arnau, solo faltaba, tío. Hombre, gracias a ti por invitarme. Gracias, hemos echado de menos a Flunky, pero ya habrá otra oportunidad, siempre y cuando el bueno de Miguetelo así lo considere oportuno. Lo primero que te tengo que preguntar, bueno, lo primero es darte la gracia, y lo segundo, si se te han pasado rápidas las 2 horas, que sería para mí la mejor noticia. Se me ha pasado rápida, que no me he abierto ni la cerveza, joder, si es que no... ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en serio, tío, que muchísimas gracias por lo que haces, nos das unos momentos increíbles. Yo a fecha de hoy sigo jugando al Parachute, o sea, y a los demás juegos, eso que no te quepa duda. Tienes mi compromiso, y lo sabes por privado, de que todo lo que esté en mi mano para buscar alguna falla en el ciclo la vas a tener, y lo sabes, creo que ha quedado patente en 2 días, apenas media hora que me he echado a cada carga. Y que ha sido un verdadero honor y un verdadero placer tenerte aquí, exclusivas aparte, sino conocerte un poquito mejor, que eres un tipo, insisto, que no se prodigan estas cosas, y que para mí la World Premier no ha sido el caracol, sino ha sido usted. Joder, pues muchas gracias, me se va a poner el caracol colorado, joder. Sí, no, o sea, el honor es el mío, o sea, yo ya te llevo siguiendo... Pues mucho tiempo también los vídeos, igual que Javi Ortiz, muchos otros también, pero vamos, que yo te tenía ahí ya fichado viendo todo lo que hacías, y cuando podía, pues siempre entraba a ver algún directo, no soy tampoco de comentar mucho, alguna vez alguna cosilla, y que es un honor, porque además tienes también una comunidad pues muy sana, muy, muy maja alrededor. Gracias, además, sí, señor. La suerte de tener a la Mic, a Arnau, que también me gustan mucho sus programas, es un, o sea, no sé, yo encantado, genial. Pues nada, si te sueltas, pues encantado de tenerte otro día y ver a lo mejor, no ya un juego nuevo, sino, oye, pues extendernos un poquito más lo que era la época, que me hagas otra lista de juegos, como han venido muchos otros, ¿no? Dice, bueno, pues te voy a traer una remesa homebrew y una remesa tradicional, ¿no? Que solo hemos visto el Bedlam, el Humphrey, y bueno, pues esta es tu casa, lo que quieras, ya sabes que tiene aquí gente que te aprecia, como también te habrás dado cuenta en el chat. Y oye, pues esperamos, sí, ver este Cyclus para Navidades aproximadamente terminado, y lo que esté en mi mano, y seguramente la de Arnau, estaremos encantados, con gusto, de echarte una manita. No, pues muchísimas gracias, genial. Yo, vamos, me lo he pasado muy bien, y yo cuento con vosotros, con todos. Hombre, o sea, yo cuento que algún día repitas. Cuando quieras. Yo te digo yo que repito, a ver, cuando ya salga, si pues madrugas una gustaría... Y si madrugas una mañanita, te vas a ver a Arnau, que a los chatines también le gustará, ¿eh, Arnau? Que se pase por ahí. Pues, sí, claro. Pues si me hubiera llamado cuando hizo el programa, pues ya te digo yo que hubiera estado allí, pero como no... Sí, el fallo fue mío, es cierto, ¿eh? No me enteré, yo, a ver, si yo puedo, estoy, si no estoy, no estoy, pero vamos, que yo voy con el sí por delante, vamos, no hay problema.
Muy bien, amigos, pues recuerden que mañana, esta vez sin compañía, tendremos aquí la Micro Hobby correspondiente a septiembre, pero la vamos a comparar con la Amstrad Action del mismo mes y año, es decir, con Amstrad Action de septiembre del 91. ¿Por qué hacemos esto? Porque se lo dice a Fugazi y a Respergu, y aparte, para ver si realmente se vino abajo el Spectrum. Micro Hobby no tenía ganas de hacer más nada, pero realmente el Amstrad u otros sistemas como Commodore pues tenían vida, publicidad, juegos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso será mañana a partir de las 22. Chicos, muchísimas gracias a ambos y si me lo permitís, me despido de los muchachos. Pues claro que sí. ¿Faltaría más? Pues muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de Radiant Play. Arnau, que está aquí, aunque él tiene otro proyecto, pero lo queremos lo mismo, él lo sabe. Ben Abite, el boss, Flunky, un saludo y un abrazo enorme, el agregado que no está con nosotros, por supuesto, Retroabuelo Belgio, que estuvo al principio, Carlos Peregrín, que está hasta el final, Elric, y ya lo saben, Vips y resto, que no menos más importante, Arnau, Carlos Fugazi, José Manuel, Neotec, Respergo y su muñeco, Aesiao, Atariado desde Chile, Aten, Azimov, Chemark, Darklau, Fendi, Detenso MSX, Don Faco, Hammer Albert, Inac, Ionosul, JRCast, Kabuto, Miguetelo, el propio Miguetelo, Mike VK, Omega Jape, Ornshow, Perdemoa, Jimmy, ya se encargará, no te preocupes, Miguetelo, Arnau, de ponerte en contacto con él, Play Tower, Randog, Rumentar, Rimastino, Rolling Pizza, Seya, Rizoka aquí, Sleep Tinkler, Cimele, Dus 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 Besito, VK, Ventura, 4646, Vómito Gorsun, X, Vladi Wings, ZX y Fre, y todos aquellos que hayan tenido a bien estar aquí, pese a las inclemencias de las conexiones. Así que muchísimas gracias a ambos, y recuerden, como digo siempre, lo más importante es pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. Adiós. Hey baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs. Mercy. And maybe I seem a bit. Oye, ¿qué tal? No sé, yo como siempre se me hace más muy raro hablar así, pero hablar. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do?